En cuanto me Listo, diga. podemos partir. Podemos partir, sí. Ok. Podemos. Muy bien. Pues estamos en directo entonces. Bien. Muy buenas tardes desde Tetuán, desde la Universidad Abdelmelik Sadi. Muy buenos días desde Temuco, la Universidad de la Frontera. Bienvenidos todos y todas a este primer seminario internacional Diálogos Interculturales Sur-Sur, que lleva por título Perspectivas Culturales y Académicas entre Marruecos y Chile en el siglo XXI. Assalamu alaikum, bienvenidos y sin más dilación, quiero que iniciemos y demos la palabra a las autoridades que nos acompañan. Y antes que nada, tengo que agradecer a todas las personas, las instituciones que han hecho posible este primer seminario internacional, hacer realidad este encuentro, yo diría reencuentro, entre dos países hermanos, el Reino de Marruecos y la República de Chile. La Universidad de la Frontera desde Temuco, la Universidad Abdelmelik Sadi desde Tetuán y a través de todos sus campos que extendidos en el norte de Marruecos. Es un honor, un placer contar con el plantel de profesores académicos de un país y otro. Tengo que agradecer especialmente al profesor Aitz Belaid, director del Centro Mohamed VI del Diálogo de Civilizaciones en Coquimbo. Agradecer también a la doctora Lorena Bieli, directora de Cooperación Internacional de la Universidad. Y es un día memorable, muy importante, que hay que apuntar en la historia, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias difíciles que está viviendo el mundo, especialmente por el COVID-19. Pero claro, yo creo que nos crecemos ante las adversidades y ejemplo de ello es que estamos aquí profesores académicos responsables de las dos universidades. Agradecer especialmente a la gran iniciativa que ha tenido Su Excelencia la embajadora, doctora Kenza Alghali, embajadora del Reino de Marruecos en Chile. Esta es una iniciativa importantísima, que es seguir estrechando los lazos entre. El doctor que se desconectó. A ver, le llamo ahora mismo, ¿vale? Okay. Zacarías. ¿Aló? Ahí sí. Aquí está. Está de vuelta. Está sin micrófono, Abderrahman. Adrahman, está sin micro. Damos la palabra a la Su Excelencia, la embajadora, doctora Kenza Alghali. Tiene usted la palabra, doctora. Muy buenos días, Abderrahman. De verdad es un gusto volver a verlo y encontrarme con ustedes. Buenos días, señores rectores de la Universidad de Abdelmelik Sadi y la Universidad de la Frontera, querido Carlos, queridos amigos, amigas, profesores de Marruecos y de Chile, de la Universidad La Frontera de Temuco, señores rectores y decanos. A mí, أهلا de وسهلا verdad, es سيدي السفير. أهلا سيدي، شكرا جزيلا على الحضور ديالكم، شكرا جزيلا للعمل الجبار اللي قام به سيدي عبد الرحمن، هو دائما في الحقيقة في الاستماع في المشاركة. Disculpen que he estado un poquito traduciendo. Y aquí para retomar un poquito una palabra que dijo don Eduardo de que no sé nada de Marruecos. Yo le digo que Marruecos sabe mucho de Chile, porque gracias primero al trabajo que se ha hecho entre los amigos. Desde que llegué hace 5 años, casi nunca hemos dejado de comunicar con el profesor y el doctor Carlos. E incluso tuve
la ocasión y el honor de visitar la universidad en dos vueltas de una charla. Primero fui sola con el equipo de la embajada y por la segunda vez fui acompañada con el grupo de unos profesores que vinieron de Marruecos e incluso hemos firmado un convenio con el Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones que está en Coquimbo. También me gustaría saber que usted se preguntó por qué Marruecos hablan en España, tienen la habla española. Yo le digo que somos el único país en África y país árabe, el único que tenemos más de 10 millones de hispanoparlantes. Más de que hemos estado nunca, hemos sido un país colonizado, sin embargo, bajo el protectorado español y francés desde 1912 a 1956. Pero también es que Marruecos ocupa un territorio geográfico y estratégico muy importante. Fue siempre un territorio, una tierra de paso de caravanas. Y por lo cual al pasar es que los marroquíes son políglotas. Usted sí, por ejemplo, tendrá la ocasión algún día de estar en Tánger, si está en España, o también bajando a la ciudad de Fez o a otra, va a encontrar que niños en la calle que están acompañando a los turistas hablando más de 10 lenguas, lo aprenden en la... Por lo cual esta facilidad, así que de verdad, es que nosotros pensamos que tenemos una ventaja. Y les agradezco de verdad esta mañana, este encuentro que... forma parte de un ciclo de conferencias que estamos llevando este año a lo largo de las universidades de Chile por celebrar los 60 años de relaciones diplomáticas entre dos países amigos y hermanos que les separa la distancia, pero igual nos unen los océanos. Y así este encuentro de la interculturalidad, nosotros aquí también he podido ver un poquito el programa, me parece muy interesante lo de la comunicación, lo de la migración, lo también de la traducción y de los pueblos aquí originarios. Nosotros les quiero decir que en Marruecos esta cuestión, gracias a Dios y gracias también a la voluntad política del rey Mohamed VI y de la sociedad marroquí, la tenemos, digo yo, resuelta, porque nosotros hemos tenido como los países o como el primer pueblo que vivió en Marruecos son nuestros amazigh. Y bueno, vino toda la migración arábiga de la península arábiga, del Irak y de la actual Arabia, de todo el desierto del Mashar. Y al instalarse, pues llegaron incluso con la religión musulmana. Y estaban varias religiones en Marruecos, la judía y otras más. Y por lo cual se hizo un poquito la arabización y la islamización de la zona, pero sin embargo mantuvieron el pueblo amazigh su identidad, que duró más de 13 siglos que se ha hecho o que se ha forjado el reino de Marruecos. Sin embargo, en el 2011, en la nueva constitución que hemos tenido, pues se forjó en la constitución de que los amazigh, que son los primeros autóctonos del reino de Marruecos, que la lengua sea reconocida como una lengua oficial al lado del árabe, la identidad cultural, por supuesto, que nos hace enriquecer y que está en todas las administraciones y las correspondencias oficiales, de que es una cuestión que se suelto porque somos al fin y al cabo todos marroquíes, y al fin y al cabo es que de verdad esta cuestión nosotros en Marruecos no la tenemos tan tajante como en otros países. ¿Por qué? Porque ya se encuentra que nuestro rey, el actual rey, su mamá es amazigh de la zona y también de la familia rey, pero también del pueblo, es que nunca uno puede saber, dice que soy puramente árabe o puramente amazigh, por la mezcla que hubo hace que nos sentimos marroquíes, esto que hace de verdad la fortaleza de la identidad marroquí, que incluso por la constitución del 2011 se reconoce de que es una identidad marroquí, morisca, también jodida, que también Hassani, que también Amazigh y por también. Así que la identidad, y por lo cual me parece muy interesante el encuentro de hoy y de las otras semanas que se va a tener, los tres encuentros, es muy importante intercambiar estas experiencias y todos los colegas que están en los paneles lo van a explicar, creo, muy bien, y es una experiencia de verdad muy interesante que podemos pasar a otros países para que tengan, no digo un modelo, pero como una buena práctica que hemos podido tener. Para no ampliarme mucho, solo quisiera decir y agradecer otra vez la iniciativa de hacer este encuentro, de que las actas las vamos a publicar en el marco del Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones. Y la tercera cosa es que los amigos o los estudiantes que van a hacer un poquito a presentar y a manifestar más interés
por este ciclo de formación vamos a tener un estudiante o dos de la Universidad de la Frontera para entregarle una beca de 2 semanas para ir a pasar estas 2 semanas en Marruecos, intercambiar con sus colegas en las universidades. Sería siempre un honor recibir esta delegación de estudiantes que vamos a hacer con su universidad y con las otras que hemos tenido. Con ustedes, los coordinadores van a fijar la fecha en que esta delegación de estudiantes puede ser. Les agradecemos mucho la disponibilidad. Estamos a su disposición e incluso muy pronto tendré también la ocasión de venir a visitar la universidad suya una vez que se levante la cuarentena. Muchísimas gracias a mis amigos, colegas en Marruecos y en Chile, y les deseo una buena continuación, un buen éxito en este encuentro. Gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Es un placer oírla y verla de nuevo. Seguidamente le damos la palabra al presidente de la Universidad Abdelmalek Saadi, el doctor Bouchra El Moumni. Tiene usted la palabra. La palabra, doctor. Muchas gracias, Abdelrahman. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة كنزة الغالي سفيرة المملكة المغربية بدولة تشيلي الشقيقة، السيد إدواردو ويبل ويلز رئيس جامعة لافرونتيرا، السيد أحمد أيت بالعيد مدير مركز محمد السادس، السيد مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية المغربية والشيلية، السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمتخصصين، السيدات والسادة ضيوف هذا الملتقى العلمي المتميز، أعزائي عزيزاتي الطلبة والطالبات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعتبر لقاء اليوم من الآليات الفضلة التي تحقق فينا وبنا الأهداف السامية للإنسانية والقائمة على تعزيز فرص اللقاء والتعاون من خلال هذا الحدث المتميز تحت عنوان الآفاق الثقافية والأكاديمية للعلاقات المغربية الشيلية في القرن 21. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إن الفلسفة التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لشعبه والكامن في الانفتاح على كافة الدول والحضارات وخاصة دول الجنوب لمن الركائز الأساسية التي تقوم عليها كافة المبادرات الإنسانية المفعمة بروح ثقافية واعية لتدوين القيم المشتركة بين مختلف الشعوب والحكومات الحاملة لقيم السلم والأمن الدوليين، كما تم التنصيص عليها في ديباجة منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا النسق تندرج احتفالات الشعبين المغربي والشيلي بذكرى مرور 60 سنة على انطلاق العلاقات بين البلدين، والتي استمرت في احترام تام لمبادئ الود والتقدير المتبادل وإعلاء للقيم والمصالح المشتركة السامية والمتعارف عليها عالميا. تعد الجامعة ومكوناتها من الفاعلين الأساسيين في تجويد واستدامة العلاقات بين الشعوب باعتبار الفكر والعلم والذكاء المشترك من الاختصاصات الأصيلة للعلم والعلماء والمفكرين، وبذلك تعد مخرجات المؤسسات الجامعية بمثابة اللحمة الجامعة المانعة المتمكنة من تحقيق التقارب ورسم خططه وتحقيق أهدافه. وفي هذا الخدم يأتي هذا اللقاء العلمي الرفيع الذي مكننا من فرصة جديدة للقاء والتواصل، وعليه أهنئ السيدة كنزة الغالي سفيرة المملكة المغربية بالشيلي والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ومن خلاله شعبة اللغة الإسبانية وكافة القائمين على هذا اللقاء، فقد استطاعت هذه الكلية بتبصر طاقمها البيضاوي التجاري والتقني أن تشكل صرحا شامخا ومنيرا للعلماء والأدباء والفنانين، وكذا لآلاف الطلبة والطالبات والمتخصصين من باحثين ومهتمين من جنسيات مختلفة، وخاصة في مجال الأدب الأمريكي اللاتيني والأدب الشيلي على وجه التحديد،
والتي راكمت فيه تجربة كبيرة تعود إلى سنة 1982. أيها الحضور الكريم، لا يفوتني في معرض هذه الكلمة أن أنوه بما تبذله السيدة السفيرة من مجهود كبير في سبيل تقوية أواصر الأخوة والعمل المشترك بين البلدين لأجل تقوية هذه العلاقات الثنائية، والتي انطلقت منذ سنة 1977 حيث تم فتح أول سفارة تشيلية بالمغرب، وفي سنة 1996 حيث تم تدشين أول سفارة مغربية بالشين. لقد اتسمت العلاقات بين الدولتين بالجدية والاحترام، وتوجت بإنشاء اللجنة المشتركة المغربية الشيلية ومجموعة التبادل البرلمانية المغربية الشيلية سنة 2010، هذا إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والتي شملت قطاعات استراتيجية كالصيد والفلاحة والمناجم والصحة والرياضة إلى آخره. ولا يمكن إغفال التوافق حول القضايا المصيرية للدولتين، فدولة تشيلي تدعم كافة المبادرات المغربية، ومن ذلك مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلاً واقعياً ومنطقياً. ورغبة في تعزيز هذا التعاون المثمر، سيتم قريباً توقيع اتفاقية تعاون وتبادل بين جامعتنا وجامعة لافرونتيرا، والتي سيستفيد منها طلبة الجامعيين بصفة عامة. كما تم خلال هذه السنة داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية اعتماد تكوين للدكتوراه حول علاقة المغرب بأمريكا اللاتينية، وفي نفس السياق يتم التحضير حالياً لماستر حول أمريكا اللاتينية من منظور التدبير الثقافي والدبلوماسي. فكل هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، وتعزز سبل التعارف بين الشعبين من خلال تمكن المغاربة من الاطلاع على الأدب اللاتيني والمجتمع والواقع السياسي والاقتصادي لتلك البلدان بصفة عامة والشيلي بصفة خاصة، وهذا ما يعزز الأبعاد الروحية والقيمية لتطوير العلاقات الإنسانية بين البلدين. كما تشكل هذه المبادرات أيضاً بالنسبة للمواطن الشيلي فرصة للاطلاع على الأدب والتاريخ والمجتمع المغربي وعلى مثقفي وأساتذة وطلبة جامعة عبد الملك السعدي وباقي الجامعات المغربية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى اتفاقية التوأم الموقعة في سنة 2014 بين مدينتي طنجة وفالباريسي حوالي 100 كيلومتر عن العاصمة سانتياغو. ومن خلال هذا المنبر أدعو إلى تفعيل كافة الاتفاقيات والمبادرات التي من شأنها أن تقوي العلاقات المشتركة بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل مختلف أنواع وآليات الدبلوماسية الثقافية والعلمية، وكذا دبلوماسية المدن والجهات، من خلال تنويع مجالات التعاون وتقوية آفاقه. أيها السيدات، أيتها السيدات، أيها السادة، أعزائي الطلبة، تندرج هذه المبادرة في خدمة تصور استشرافي يهدف تعزيز المكانة المرموقة التي ينبغي أن تحظى بها العلاقات المغربية الشيلية باعتبارها علاقة رفيعة تترجم الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس جمهورية تشيلي السيد سيباستيان بينييرا. وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على إنجاح أشغال هذا اللقاء العلمي الرفيع الذي سنحرص جميعاً على أجراءة مخرجاته وجعله موعداً سنوياً لتقوية العلاقات العلمية والأخوية بين جامعة عبد الملك السعدي ومختلف مسؤولي وأطر جامعة لافرونتيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muchas gracias, señor presidente, doctor Bustelmumini. Le haremos llegar la traducción íntegra del texto del presidente de la universidad. Solamente decirles que las líneas importantes del discurso de inauguración de este seminario internacional, pues está en la cooperación histórica de amistad, de vecindad, allende los mares entre el Reino de Marruecos y la República de Chile. Muchos proyectos en común basados en el reconocimiento mutuo de los intereses mutuos y también de la cooperación entre la Universidad de la Frontera, la Universidad Melik Sadi, en el marco común de la amistad entre los dos países.
agradecido a todas las instituciones, las personas que han hecho posible este encuentro internacional, y dirigir un mensaje a los estudiosos, a los estudiantes responsables del campo de la cultura entre los dos países. También ha incidido, ¿no?, en la estrecha relación en los campos de cultura, economía, política que hay entre los dos países. Ya les he dicho que les haremos llegar el texto íntegro del presidente de la universidad para que tomen contacto y entiendan pues todo lo que ha dicho, y también las directrices de su majestad el rey Mohamed VI en su último discurso sobre la cooperación sur-sur y abrirnos hacia Marruecos, abrirse hacia América Latina. De hecho, en el departamento de Hispánicas tenemos una formación doctoral en gestión cultural y gestión cultural y diplomática hacia América Latina. También la nueva formación de bachelor que también vamos a iniciar, que tiene también módulos y investigaciones y especialidad en América Latina y especialmente en Chile. Y un máster que también se abrirá en el Departamento de Hispánicas, en la Facultad de Letras, basado precisamente en la comunicación y las relaciones con América Latina y especialmente con Chile. Reitera su agradecimiento a la embajadora de Marruecos en Chile, y agradecer a las autoridades académicas de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el rector de la Universidad de la Frontera, el doctor Eduardo Ebel. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. La verdad es que me invade una profunda emoción en estar presente en esta inauguración del Seminario de Diálogos Interculturales Sur-Sur, cuyo título tiene Perspectivas Culturales y Académicas entre Marruecos y Chile en el siglo XXI. Realmente un honor en esta relación académica, en que yo creo que va a tener una proyección muy grande en la relación entre nuestras universidades. Bueno, los vuelvo a saludar. Buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial para la embajadora del Reino de Marruecos en Chile, la doctora Kenza El Ghali. Me van a perdonar, quizás los apellidos no los pronuncio muy bien, pero comentarle a la doctora El Ghali que tuve el honor de conocerla aquí en la Universidad de la Frontera. Fue muy grato estar con ella en una inauguración de una actividad universitaria, y realmente fue un gran impulso para continuar con esta relación con Marruecos. Comentarle que la verdad es que conocemos mucho del país. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocer el país de Marruecos, un país muy hermoso, de gente muy amable, muy solidaria, muy cooperativa. Y también el sistema universitario que ustedes tienen es digno de conocerlo, y también de su calidad académica, que realmente trasciende las fronteras de Marruecos e incluso llega a las latitudes a las cuales nosotros nos encontramos. También saludo al presidente de la Universidad de Abdel Malek Essari de Tetuán, el doctor Boucha El Mouni, al decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, Mustafa El Ghachi, al director del Departamento de Ciencias Hispánicas, el doctor Abed Rahman El Fati, al director y gran impulsor de esta relación con Marruecos del doctorado de comunicaciones de la Universidad de la Frontera, el doctor Carlos del Valles, en que siempre me ha comunicado, me ha relacionado, me ha ilustrado
lo importante, la relación académica y también en el ámbito de la investigación con la Universidad de Tetuán. También saludo a la directora de la Cooperación Internacional de la Universidad de la Frontera, la doctora Lorena Bieli, que está encargada de estas acciones en conjunto y colaborativas con la universidad. También a la presencia de los investigadores, investigadoras y académicos en general que están presentes y dan darle una vida a este interesante seminario entre los dos países. Bueno, es un placer compartir con ustedes la jornada de inauguración de este seminario, cuyo valor radica principalmente en el intercambio académico y cultural entre nuestra casa de estudios y la Universidad Abdel Malek Essaadi de Tetuán en Marruecos. Dos instituciones que están alejadas geográficamente una de otra y con una historia de formación y sus entornos totalmente distintos, pero que con seguridad tenemos muchos puntos en común. Y esta diversidad también, geográfica y en muchos aspectos, es lo que nos hace unirnos para conocernos mejor. Y seguro que los avances, tanto en estos seminarios, en investigaciones, será para el bienestar de nuestros pueblos y de nuestras naciones. En el marco referencial de esta actividad, que es la celebración de los 60 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y Marruecos, y también el intercambio académico y cultural entre la Universidad de la Frontera y la Embajada del Reino de Marruecos en Chile, a través del Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones. Para quienes no conocen esta alianza, les puedo comentar resumidamente que las relaciones diplomáticas entre Chile y Marruecos se establecieron en el año 1961 y las relaciones comerciales han dado paso gradualmente en las relaciones en diferentes ámbitos sociales, culturales y entre ellos también el ámbito académico en el cual nosotros en este momento estamos incorporados. Nuestra universidad es una universidad joven. Este año cumplimos 40 años y somos la única universidad del estado de la región de la Araucanía y nos ubicamos entre las 10 mejores del país. Albergamos más de 10.000 estudiantes en sus programas de pregrado y más de 1.000 estudiantes en sus programas de posgrado, distribuido en 43 carreras profesionales, 10 programas de doctorados, 28 de magíster y 35 programas de especialidades en el ámbito de la salud. Dicho esto, reconocemos, y esto fue un diálogo muy empático que tuvimos con la doctora Alcali, en que reconocemos el compromiso de Marruecos y en su embajada de Chile con el pluralismo político, con la autonomía de las mujeres, con los derechos humanos y con el derecho y el desarrollo cultural y académico. Y esos son puntos realmente importantes de unión y de miradas que realmente son puntos en común que tenemos. Finalmente quisiera señalar que está más que claro que nuestras colaboraciones y alianzas en este ámbito particular son muy fructíferas, interesantes, enriquecedoras y comprometidas. Nosotros estamos comprometidos en la relación de Marruecos y Chile porque hay puntos de encuentro fundamentales en el ámbito de la academia y en la generación de conocimiento nuevo. Agradezco a los precursores de esta alianza, en este momento al presidente de la Universidad de Tetuán y también a nuestro querido académico don Carlos del Valle y por sobre todo a la embajadora que ha sido una gran impulsora en esta relación con Temuco,
y con la Universidad de la Frontera, siendo una universidad de regiones, de provincias, relativamente pequeña en general, estas relaciones quedan en la zona de Santiago, y le agradecemos a la embajadora este compromiso que tiene también con nuestra universidad en el sur de Chile. Por lo tanto, todos aquellos que han sido precursores de esta alianza y a todos quienes están activamente involucrados para hacer este seminario y futuras acciones. Estoy seguro que este seminario será de gran interés, de gran importancia para afianzar aún más esta relación entre Chile y Marruecos, y realmente espero que en la medida que cambie el escenario de salud del mundo, podamos vernos presencialmente, compartir nuestras experiencias, compartir también nuestras tradiciones. Marruecos está lleno de una riqueza cultural tremenda en que nos hace sentirnos muy cercanos a ustedes. Por lo tanto, yo les deseo a este seminario mucho éxito y seguir trabajando en conjunto con vuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector de la Universidad de la Frontera. Gracias por las sensatas palabras de cariño y su gran voluntad de cooperación por y con Marruecos y con la Universidad Abdelmelik Sadi, con todos sus profesores, académicos y estudiantes. Muchas gracias de nuevo. Un gusto. Tiene la palabra a continuación el decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdelmelik Sadi, el doctor Mustafa Al-Ghashi. Profesor, tiene usted la palabra. شكرا سيد عبد الرحمن سيدة السفيرة المحترمة المبجلة السيد رئيس جامعة عبد الملك سعدي السيد رئيس جامعة لافرانتيرا بدولة شيلي الشقيقة الزملاء العمداء والنواب السيد رئيس الشعبة وباقي الزملاء بشعبة اللغة الإسبانية وآدابها تحية طيبة مني إليكم جميعا بهذه المناسبة التي تجمعنا جميعا والمتعلقة بالاحتفاء بالذكرى 60 للعلاقات المغربية الشيلية، علاقات متميزة، علاقات تربطها بفارقات عجيبة. فدولة شيلي تقع في الجهة الجنوبية، يعني أقصى الجنوب، يعني من القارة أمريكا اللاتينية، والمملكة المغربية توجد في أقصى الجهة الشمالية الغربية للقارة الإفريقية، يعني في اتجاه الغرب. ورغم بعد هذه المسافة الطويلة، هناك تقارب تلقائي وعفوي بين الشعبين، لأن دولة الشيلي هي دولة الحضارة ودولة الإنسانية. قبل أن نتحدث عن العلاقات السياسية والاقتصادية وعلاقات أخرى، فهذا ما يميز دولة الشيلي عن باقي دول القارة الأمريكية اللاتينية، حيث أصالة الإنسان وأصالة الحضارة والمعتقد فظلت بعيدة نسبياً عن الكثير من المشاكل التي تشغل العالم اليوم في هذا الزمن المتقلب. أنا سعيد جداً بأن أشارك معكم وأن أكون حاضراً في هذا اللقاء العلمي الأكاديمي، ولكنه أيضاً ينفتح بنا على عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم التعاون والعلاقات الإنسانية والسلم العالمي. فهذه مناسبة لكي نعبر جميعاً عن هذا ارتباطنا بهذا الترابط القوي بين دول جنوب، وهذا تماشي بطبيعة الحال مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد أكثر من مرة على أن دول جنوب يعني مستقبلها في تعاونها فيما بينها جنوب، وهذه هذا اللقاء اليوم هو يسير في هذا الاتجاه. وأعتقد أن حكومة صاحب الجلالة هي أيضا تسير في هذا الاتجاه، وكثير من المؤسسات الدولة المغربية تسير في هذا الاتجاه. وأعتز بالمبادرة التي كانت قامت بها أكاديمية المملكة المغربية في السنوات الماضية بدفع الكثير من الأساتذة والطلبة الدكاترة
بالاهتمام والعناية بدول أمريكا اللاتينية وأدب أمريكا اللاتينية والعلاقات مع جامعات أمريكا اللاتينية، فأعتقد أن في القارة الأمريكا اللاتينية فيها الكثير من الثروات والكثير من الذكاء وكثير من الأمور الأشياء الجميلة المتعلقة بتطوير العلاقات الإنسانية وأيضا تطوير العلاقات في مجال التربية والتكوين. هذه المبادرة التي جاءت بها السيدة السفيرة مع عبد الرحمن رئيس شعبة اللغة الإسبانية يجب أن نستثمرها لتطوير هذه العلاقات. لا أريد أن أتحدث عن العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تجمع البلدين، ولكن هذه مناسبة بحضور السيد رئيس الجامعة عبد الملك السعدي بوشتل المومني وأيضا السيد رئيس الجامعة إدواردو أغديل لجامعة لافرونتيرا، هذه مناسبة لكي نبحث جميعا عن أفاق تعاون في مجال التربية والتكوين في النظام البيداغوجي للبلدين، وأيضا فيما يتعلق بالشراكة والتعاون والبحث العلمي سواء ما تعلق بالأساتذة أو ما تعلق بالطلبة أو ما تعلق بالمواضيع التي يمكن أن تكون مواضيع مشتركة في البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. والمبادرة الأخيرة التي قامت بها شعبة اللغة الإسبانية بالدفع اتجاه تكوين الدكتوراه يتعلق بالعلاقات المغرب وأمريكا اللاتينية يدخل في هذا التوجه، يدخل في هذا الاتجاه، ونفتخر نحن في جامعة عبد الملك السعدي بهذا التميز الذي نتميز به في علاقتنا سواء في اتجاه الشمال أو في اتجاه الجنوب وفي علاقتنا بدول أمريكا اللاتينية. وكنا قد توصلنا في أكثر من مرة بدعوات لزيارة جامعات أمريكا اللاتينية واستفادة من نظامها التربوي والبحث العلمي وتبادل الأساتذة وتبادل الطلب. وبحضور السيدة السفيرة أعتقد أنها لها هذا الإيمان الراسخ وهذه الرغبة بأن تكون هناك علاقات متينة وقوية ومنفتحة ومتطورة للنظام التربوي المغربي في علاقته بنظام التربوي بأمريكا اللاتينية لكي نحقق الكثير من الأمل التي ينتظرها الشعبين. هذه فرصة أعتقد أنها ثمينة يجب أن نستغلها ونستثمرها لأفاق هذه العلاقات، لأن هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا والكثير من الأمور التي تكونت من خلال 60 سنة من العلاقات. الآن أمامنا مستقبل، هذا المستقبل هو الذي يهمنا، خاصة هذا المستقبل المشترك بيننا هو الذي يهمنا لكي نصوغ مستقبل يعني جميل في مجال العلاقات ما بين المملكة المغربية ودولة تشيلي. وهنا طبيعة الحال تدخل هذه اتفاقية الإطار التي سوف يوقعها مستقبلا السيد رئيس الجامعة مع السيد رئيس جامعة لافرنتورا بدولة تشيلي، وبما في ذلك يعني طبيعة الحال يعني شعبة اللغة الإسبانية بكلية الأدب الإنسانية لكي ندفع في اتجاه هذا التعاون فيما بيننا سواء يعني اهتمام الطلبة بأمريكا اللاتينية أو بأن نستقبل طلبة الجامعة لافرنتورا عندنا في جامعتنا وأن تكون هناك قضايا مشتركة نشتغل عليها جميعا. شكرا لكم على هذه الدعوة وعلى هذا الاهتمام، شكرا لكم على هذا الاحتفاء بهذا الموضوع الذي حقيقة 60 سنة من العلاقات في أن يدفع إلى التفكير ويدفع إلى الاحتفاء ويدفع باتجاه الإشادة بهذا الترابط القوي بين المملكة المغربية ودولة تشيلي، وشكرا لكم جميعا. شكرا سيد العميد. Bueno, en resumidas cuentas, ya les enviaremos el texto íntegro. Ha recalcado el señor decano la importancia y la voluntad de cooperación entre nuestras dos universidades y especialmente con la Facultad de Letras y el Departamento de Hispánicas en el terreno académico-científico y en la creación también de la formación doctoral y al mismo tiempo el máster especializado en América Latina en el campo de la literatura, de la historia y de la realidad social y económica de los países latinoamericanos y especialmente con Chile, ya que este año se cumplen los 60 años, 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Chile y Marruecos. Por lo tanto, ha recalcado y ha incidido sobre la voluntad
de cooperar y una vez firmado el convenio con la Universidad de la Frontera, pues se llevarán a cabo muchos proyectos de cooperación y de intercambio entre las dos universidades, dos facultades y los departamentos. Y yo creo que ha incidido también en la buena voluntad que tenemos desde la Universidad Al-Malik Saadi y él como decano de la Facultad de Letras de apoyar todas estas iniciativas. Muchas gracias, señor decano. Yo creo que, antes que nada, volver a agradecer a todas las personas que han hecho posible este encuentro, este seminario que inauguramos hoy desde Tetuán y desde Temuco, con conferencias, con intervenciones que van a enriquecer el campo de las letras, campo académico y científico. Agradecer a la señora embajadora por facilitar esta oportunidad, por esta gran iniciativa de unión entre estos dos países hermanos y estas dos universidades, no tan jóvenes, porque 40 años, está la coincidencia de que las dos universidades fueron inauguradas en el año 81 en Tetuán bajo el nombre, en primer lugar, de Sidi Muhammad bin Abdullah, y luego se convirtió en la Universidad Al-Malik Saadi y la Universidad de la Frontera 81. Por lo tanto, estas coincidencias nos unen sur-sur. Nosotros somos el norte de África, pero el sur de Europa. Yo creo que estamos en el este. Estamos en el oeste, perdón, geográficamente cercanos. No hay mal que por bien no venga. Esta pandemia pues nos ha unido más, si cabe todavía, porque nos impide viajar, pero también nuevas tecnologías y a través de las aplicaciones pues nos vemos. Y llegará algún día de que este encuentro sea presencial. Ya lo adelantó la señora embajadora de que habrá intercambios de profesores, académicos y de estudiantes. Recordarles que estamos en el aire, en directo, a través de YouTube, en la página mía personal y del profesor Zakaria Sharia, coordinador de la rama de estudios hispánicos, que está con nosotros. Agradecerle también su apoyo, el de todos los compañeros de la Universidad de la Frontera, especialmente Carlos del Valle y la doctora Lorena Bieli, la directora de Cooperación Internacional de la Universidad. Agradecer al profesor H. Bleid, el director del Centro Cultural Mohamed VI. Agradecer a todas las autoridades presentes y le doy la palabra al doctor Carlos del Valle para iniciar esta primera jornada y este primer bloque del Seminario Internacional de Perspectivas Culturales y Académicas entre Marruecos y Chile en el siglo XXI. Tiene usted la palabra, doctor Carlos del Valle, director de Doctorado de Comunicación de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias. Quería antes pedirle a la doctora Lorena Bieli si podía dirigir algunas palabras que tenía pensado ella transmitir también, que creo que es importante, digamos, para la gestión de todos nuestros proyectos, digamos, y convenios futuros. Lorena. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para nosotros, yo me adhiero a las palabras de nuestro rector, el doctor Eduardo Hebel. Les agradezco enormemente este honor de poder acercar estas relaciones que ya hace un tiempo vienen afianzándose. Para nosotros, nosotros estamos en este contexto regional dentro de Chile, estamos expuestos a esta centralización que tenemos en nuestro país, y esto también sucede a nivel internacional, en que las relaciones tienden a centralizarse en ciertas zonas, ¿no? Y este cambio que nos ha traído la pandemia nos ha abierto estas miradas, nos ha acercado a un solo clic a poder realmente afianzar relaciones con otros países que antes no era tan sencillo, ¿no? Entonces estamos muy contentos y muy agradecidos a todos ustedes. Es un gran honor también conocer a la embajadora del Reino de Marruecos, Kenza El Ghali, y
saludo también al presidente de la Universidad de Teherán y al decano de la Facultad de Ciencias de Letras. Perdón, el nombre, también me cuesta mucho pronunciar los nombres, pero para nosotros estamos muy gustosos de poder conocer más de la cultura de ustedes y poder enriquecer nuestra universidad a través de aumentar nuestras relaciones y conocernos mejor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lorena. Muy bien, como recién decía Abderrahman, ¿cierto? Damos paso al primer bloque de esta primera jornada. Vamos a tener... Con permiso, doctor Carlos. La señora embajadora tiene que retirarse en estos momentos por un compromiso de la embajada, así que se excusa y agradece a todos los presentes aquí en directo y les agradece, en fin, que hayan estado en esta inauguración. Así que palabras de la señora embajadora, que seguirá en el aire con nosotros, pero no presencialmente aquí en este instante. Muchísimas gracias. Mil disculpas. Muchísimas gracias. Gracias. Sayyida, Sayyida Safira al-Muhtarama, tasharrafna. Shukran Sayyid al-Rais, ana li kan 'andi sharaf Sayyid Amin, shukran jazila, shukran jazila. Shukran. Muy bien. Bueno, nosotros hemos organizado este encuentro en dos jornadas, ¿no? Una que estamos realizando hoy y la próxima en el 5 de julio. Y cada una de las jornadas va a tener dos bloques. El primer bloque está compuesto por dos presentaciones. Vamos a tener un gran desafío aquí por el tiempo, ¿no? Y voy a presentar de inmediato, ¿cierto?, quienes van a hacer las presentaciones el día de hoy. Comienza entonces la doctora Karima Haq, profesora del Departamento de Lengua y Literatura Hispánica de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán. El título de su presentación es Traducción e Interculturalidad a través de voces femeninas chilenas. Luego de la presentación de la doctora Karima, viene la presentación del doctor José Manuel Rodríguez, académico de la Universidad de la Frontera, y él va a presentar el título Dulce color de oriental zafiro, la huella del Magreb en la literatura chilena. Así es que dejo a ambos con el primer bloque de presentaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenos días a los amigos de Chile, tanto en Santiago como en Temuco. Mis palabras de agradecimiento a la excelentísima señora embajadora de Chile, embajadora de Marruecos en Chile, por su invitación para participar en este evento cultural que une Marruecos con América Latina, desde procesos transculturales y de multiculturalismo, a los honorables miembros de la Universidad de la Frontera, al ilustrísimo señor director del Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Coquimbo y a todas las instituciones que han participado en la organización de este seminario internacional. Hoy en día, los debates sobre las voces femeninas concitan mucho interés tanto en los medios de comunicación como en el espacio universitario, convirtiéndolos en una preocupación social central. En esta ponencia combinamos dos perspectivas diferentes pero complementarias. Se presenta la interrelación que existe entre la traducción y la interculturalidad y el impacto de dos novelas femeninas chilenas traducidas al árabe con nuestros estudiantes del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, tanto en mis clases de literatura hispanoamericana contemporánea impartidas en la licenciatura como en los seminarios del máster sobre cultura hispánica y comunicación. Gracias a esas clases que fueron anteriores a la pandemia,
hemos tenido la ocasión de aproximarnos a la literatura chilena en su vertiente feminista. En lo referente al motivo que nos incitó a la elección de este tema, es la importancia que en su día ha suscitado en mis clases y cómo a partir de ahí se han llevado investigaciones para trabajos de fin de licenciatura y trabajos de fin de máster por parte de nuestros universitarios. Desde una perspectiva puramente cultural, ayuda a comprender todo tipo de procesos nacionales, internacionales, se han abierto puertas al diálogo, contribuyendo también a la comprensión, a la construcción y a la difusión de conocimientos que inseminan cualquier ámbito de cooperación y solidaridad. De ahí el papel de la traducción como herramienta fundamental para acercarse al conocimiento del otro y a la difusión de las culturas, ya que la traducción está ligada a la interculturalidad y a la búsqueda del otro en toda su dimensión y complejidad. Además, teniendo en cuenta que se trata de regiones distantes en lo geográfico y en cierta medida también en lo cultural, la gestión de aquellos ámbitos que hacen del conocimiento mutuo entre ambos mundos sea una cuestión de capital importancia. Nuestro enfoque en este primer bloque de este seminario internacional arrojará luz sobre voces femeninas chilenas de diferente generación, cuya traducción al árabe ha marcado un hito y ha tenido una buena recepción en nuestros universitarios y jóvenes lectores. Son dos modelos narrativos escritos por novelistas femeninas chilenas que fueron traducidas del español al árabe y cuya lectura nos ha permitido adentrarnos en sus mundos y en sus imaginarios. Hoy en día, los estudios culturales de la traducción están cada vez más cercanos a otras disciplinas, de ahí la relación entre traducción y feminismo que tuvo sus inicios, digamos, a mediados de los años 80 con un enfoque feminista de la traducción y la traductología. El estudio de la relación entre traducción y feminismo aborda temas como la práctica y la crítica del feminismo y su influencia en la traducción. Voy a hablar de la interculturalidad desde el papel que juega el Centro Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Coquimbo desde hace 14 años, siempre desde el principio de la interculturalidad y el respeto al otro, para ofrecer una visión del Reino de Marruecos desde varias perspectivas como punto de encuentro entre las culturas y las civilizaciones. No hay nada más que ver su catálogo de publicaciones que representa una muestra fiel de ese papel que juega para afianzar los lazos culturales entre Chile y Marruecos, apostando desde 2007 por la cultura como puente de entendimiento y acercamiento entre los dos países. De su intensa y exitosa labor, donde se refleja la contribución al afianzamiento del principio de la convivencia, ha visto luz una obra que ha sido presentada en la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de Casablanca, el 7 de febrero de 2020, justo antes de la pandemia, en el marco de una conferencia sobre la novela femenina en Chile, bajo la organización del Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Chile y en colaboración con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes del Reino de Marruecos. Pues yo voy a hablar de una novela que tuvo mucho éxito en mis clases de literatura hispanoamericana y cuya experiencia quiero hacer llegar a los profesores y académicos que nos están siguiendo desde Chile. Se trata de Lulú quiere ser presidenta, de Josefa Arauz y Jun García Ardiles, publicada en 2018 por la editorial Alfaguara Infantil y Juvenil. Es una obra traducida al árabe por la profesora Hasna Zemburi, publicada en Chile por el Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones, editorial Altazor 2020. Como he tenido la ocasión de asistir a su presentación en la Feria Internacional del Libro de Casablanca,
Nada más volver a clase y tras conocer en persona a una de las autoras, les he encargado a mis estudiantes su lectura y comentario y análisis en clase, ya que me pareció una idea genial la posibilidad de que la literatura feminista chilena llegue a universitarios marroquíes. El hecho de acercar mis estudiantes a escritoras de su misma edad me pareció el mejor puente para que lean y tengan nuevas experiencias y reflexiones sobre Chile. Teniendo en cuenta el contenido de la obra y la edad de las escritoras feministas, Josefa Arauz, de 21 años, ahora tendrá 22, y Jun García, también 22 años, dos jóvenes que se hicieron amigas a comienzos de 2016 por un grupo de WhatsApp, una estudiante de Derecho en la Universidad de Chile y la otra de Periodismo. Las dos suben vídeos en su canal de YouTube hablando sobre libros, hecho que les ha generado muchos contactos y dedicar tiempo también a la escritura. El tema empezaba a cobrar importancia en mis clases de literatura porque motivaba a nuestros estudiantes y les otorgaba la libertad de usar sus teléfonos móviles, sus ordenadores portátiles para descubrir algo nuevo en un terreno poco explorado en las clásicas clases sobre literatura. Motivados, mis estudiantes, hemos hablado sobre el feminismo chileno, sobre cómo, aparte de estudiar, escribir y ser activistas, las dos jóvenes feministas escritoras tenían una experiencia y una presencia importante en redes sociales, donde exponían parte de su vida, de sus pensamientos y actividades. En ese espacio se refleja el reconocimiento que han tenido sus libros entre los nuestros y fue un buen motivo para su descubrimiento como influencers, ya que en sus canales y desde sus áreas de estudio e interés hablaban de temas actuales, sus vidas cotidianas, feminismo, estudios de género, de la moda también, derechos humanos, políticas, siempre con un enfoque feminista. En 2017 fue cuando publicaron su primer libro, Tan linda y tan solita, y Lulú quiere ser presidenta, se publicó en el 2018. Es una novela que parece ser de literatura infantil, pero la verdad es que solo lo parece. Es cierto que los hechos ocurren dentro de un ambiente infantil con niños como grandes protagonistas, pero en la realidad se proyecta más allá de lo que pueden ser rencillas y rivalidades entre niños. Es una novela más bien alegórica, cargada de simbolismos, reflexiones, críticas que podrían ser asimilados por un público con diferentes niveles culturales, desde los más pequeños, pasando por los adolescentes, los grandes y hasta los muy grandes. Y allí está el mérito de sus autoras. Una novela pluridimensional que admite muchas lecturas dependiendo del ángulo desde el cual se mire, sociológico, político, derechos humanos, pedagógico. Trasladada al contexto marroquí, salvo pequeños detalles, el contenido de esta novela no dejaría a nadie indiferente, sabiendo que la traducción al árabe es amena y acertada. Lo que se narra son hechos ilustrativos de una sociedad que nos pilla muy lejos, como la chilena. Sin embargo, bien podría ocurrir aquí, lo que nos pone ante una obra que refleja cierta universalización de muchos valores que hasta hace unas cuantas décadas eran considerados propios de la vida occidental, sin entrar en juicios de valor. Su traducción a la lengua árabe creo que ha gozado de una buena acogida entre la gran cantidad de gente que puede leer en nuestro idioma, así que solo puedo decir que me parece que fue una idea muy acertada la idea, bueno, el hecho de traducirla al idioma árabe. El lenguaje, el estilo, la estructura narrativa, amenos, simples, de la novela, hacen de ella una mina de textos para trabajar los contenidos actitudinales, la educación en valores, el fomento de la interculturalidad. Y a mí, personalmente, en mis clases de literatura, hemos gozado mucho leyendo pasajes y capítulos de esta novela. Hemos aprendido de la participación política, la democracia, la migración, temas de actualidad como el bullying, la autoestima, el amor propio. Por eso es una novela por la que hay que apostar. Innumerables moralejas que contiene también este libro podrían ser también de gran utilidad para reforzar
el sentido común entre nuestros jóvenes universitarios, con las enormes carencias que en este sentido notamos aquí últimamente en materia también de educación cívica para fomentar el consumo de la literatura entre la juventud. Destaco también en este libro el afán de romper con muchos estigmas y moldes relacionados con los roles dentro de la familia, muy vinculados a una cultura social machista, que aquí también ya ha empezado a bullir con un feminismo cada vez con más peso y mayor presencia, aunque esté bastante lejos de provocar mayor impacto e influencia en la sociedad marroquí, pero que está allí. De hecho, una obra cuya lectura hizo de puente para que nuestros estudiantes universitarios en Tetuán se sintieran identificados con el personaje, entendieran problemáticas que son muy complejas, generar empatía con el otro allende los mares, cuestionando temas comunes. Lulú, la chilena, era de una forma la voz de mis estudiantes. Una gran serie de ficción que transmite de forma entretenida, sin discursos, hechos, las ideas básicas del feminismo, la educación cívica y exponiendo también problemas esenciales de la mayoría de los niños y las niñas que todos llevamos dentro. Una historia entretenida, conmovedora, reflexiva, ligera, que nos permite adentrarnos a conceptos básicos tanto de la educación como del feminismo y en las dos lenguas, porque hubo momentos en los que podíamos leer a nuestro gusto tanto en árabe como en español. El libro, a través de una historia de ficción, nos introduce de manera entretenida y lúdica a los principios básicos de la educación cívica. Por eso no voy a hablar de la obra ni del contenido para no entretenerme mucho. Quiero subrayar es que en el camino a la presidencia los padres de Lulú han hecho un papel muy importante haciéndose de soporte a la pequeña para darle fuerza, confianza necesaria para cumplir su objetivo. Y yo creo que es una obra que, aunque sea de literatura infantil, nos ha servido las clases de literatura para abordar valores importantes y conceptos que consideramos nosotros fáciles de manera muy natural, pero muy difícil de llevar a la realidad. Temas que todos hemos aprendido en la literatura chilena femenina, desde las obras de Isabel Allende y otras escritoras chilenas, pero que esta vez han sido clases como talleres de práctica literaria de literatura feminista chilena, joven, muy ligada a las técnicas de información y comunicación, porque mis estudiantes podían comunicar y hasta ahora están siguiendo a las escritoras chilenas jóvenes en las redes y están conectados a través de la red con la literatura chilena. Otra obra también que me pareció muy interesante incluir en esta ponencia de este primer bloque del Seminario Internacional es de otra generación, es de una autora reconocida, chilena, también muy leída, cuya obra hemos leído en Marruecos y que ha tenido un impacto muy importante en las clases de máster sobre cultura hispánica y comunicación, que hemos tenido la ocasión de tener programado en nuestro Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Abdelmelek Sadi de Tetuán. Pues se trata de la escritora chilena Marcela Serrano y su obra 10 Mujeres. La obra fue traducida al árabe, pero el motivo por el que la he elegido ha sido la entrega de los premios Sheikh Hamad de traducción Entendimiento celebrados en diciembre de 2017 en Qatar, en Doha, y en los que Marcela Serrano, su obra, 10 Mujeres, ha sido galardonada.
en la categoría de traducción del español al árabe por parte del traductor sirio-palestino Salih Elmani, editorial de la Universidad Hamad Ben Khalifa. Pues esta obra ha gozado de un premio muy importante en el mundo de la traducción del español al árabe. Todo ha sido un gran en lo que es la obra literaria chilena traducida a la lengua árabe. Habla también de los movimientos feministas en Chile, cómo aparecieron. Tuvimos la ocasión de, digamos, conocer todo el trayecto del feminismo chileno, conocer de cerca a algunas autoras, digamos, de la misma generación que Marcela Serrano. En esta intervención no vamos a poder, por motivos de tiempo, plantear como objetivo exponer el contexto sociohistórico cultural de Chile a lo largo del siglo XX, subrayar los acontecimientos políticos que caracterizaron el país en ese periodo, ni tampoco constatar cómo los nuevos escritores chilenos pudieron servir como un vehículo de comunicación generador de opinión pública, ni destacar hasta qué punto y de qué manera la obra de Marcela Serrano refleja la sociedad o la realidad sociopolítica de Chile. No voy a entretenerme mucho, voy a insistir en que hemos escuchado la voz femenina de Marcela Serrano, porque tiene muchos vídeos subidos a la red, ya que en sus entrevistas, tanto las entrevistas como los artículos publicados por la revista Clarín o en El País, hemos adquirido una visión clara sobre su forma de pensar, su visión ideológica, su postura feminista, también su gran compromiso por las causas políticas y sociales de Chile, además de sus gustos e influencias literarias. Ella es de otra generación, nacida en los años 50, no como las jóvenes escritoras veinteañeras con una he tenido la ocasión de hablar y conversar en Casa Blanca, digamos, en 2020. Como he dicho, gran defensora del feminismo, escritora comprometida con los problemas sociales y políticos de su sociedad y que plasma directamente en sus escritos. Mediante sus personajes femeninos, nos ha transmitido una serie de reflexiones, sentimientos que nadie puede percibir mejor que la pluma de una mujer. El núcleo de esta narración se centra en la terapia, yo creo que los que la han leído ya lo saben, una terapia colectiva de 10 mujeres citadas por su terapeuta y cuentan sus historias en forma de monólogos que componen el libro. Y Serrano en esta novela cede la palabra a Natacha, quien afirma a sus pacientes que si todas las mujeres felices se parecen, las desgraciadas lo son cada vez más, lo son cada una a su manera. Son mujeres totalmente distantes unas de otras, mujeres que pertenecen a diferentes clases sociales, diferentes también niveles de educación, diferente origen, pero pese a todas estas diferencias, estas mujeres les unían las mismas preocupaciones. Y eran preocupaciones que en nuestras clases destacábamos, como la soledad, el dolor, el miedo, la angustia, la vejez, la situación económica. Ha tocado problemas que reflejan la situación de la mujer dentro de la sociedad chilena, como el tema de la maternidad, la pobreza, la tercera edad, también el abuso, el machismo. Entonces, era una novela que, traducida al árabe, cosa que también nos permitía leer pasajes en árabe al mismo tiempo que leíamos algunos capítulos escritos por la Marcela Serrano en español, pues lo que más hemos, digamos, resaltado ha sido que todas las mujeres tenemos las mismas historias que contar, estén en Chile o Marruecos, pese a su peculiaridad y su intensidad, pero todas estas historias dejan un amargo sabor
que marca el pasaje de nuestras vidas. Difiere el dolor, la soledad, el miedo, pero muchas veces la huella que nos deja es la misma. Eso es, por, digamos, esta es la que llevó a todas esas mujeres a ser atendidas por Natacha, que es la terapeuta. Y haciendo también la terapia grupal, cosa que hemos descubierto en clase como una terapia que, digamos, que no es ajena a la sociedad marroquí, y que esa terapia grupal siempre venía bien dentro de nuestra cultura como una forma de, digamos, desahogarse y que las mujeres se hagan más fuertes y más solidarias. Entonces, la descripción de los sentimientos, de las inquietudes, las historias de las mujeres chilenas nos llegaron profundamente al alma, nos hemos solidarizado con ellas, están enmarcadas dentro de un contexto sociohistórico, digamos, determinado, que es Chile desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Evocan acontecimientos internacionales como la guerra de Vietnam, el nazismo, el conflicto o la franja de Gaza, el problema entre palestinos e israelíes. Pero lo más importante es que Manuela Serrano quiso reflejar el contexto histórico de Chile durante esa época, haciendo hincapié sobre la situación de la mujer en su país y en otras partes del mundo. No voy a entretenerme más, voy a invitar a que se lea literatura chilena, sobre todo literatura escrita por mujeres chilenas, que es una literatura que, digamos, muy interesante, insistiendo, como he indicado en el título de este seminario internacional, en que hay que escuchar esas voces femeninas y que siempre hay que darle la importancia que se merece a la traducción, sobre todo las traducciones que se hacen de autores hispanoamericanos al árabe y que contribuyen enormemente al restablecimiento de las relaciones culturales entre Marruecos o el mundo árabe en general y América Latina. Hay que tener siempre presente que la traducción literaria es principalmente el vehículo más valioso para apoyar la comunicación y para fomentar la interculturalidad entre los pueblos, por muy lejanos que estén y por muy diferentes culturas que tengan. Muchas gracias y voy a ceder la palabra al profesor coordinador de este seminario internacional en su primer bloque. Muchas gracias, doctora Hack. Vamos a dejar ahora al doctor José Manuel Rodríguez, que va a seguir con su presentación. Comentarles que vamos a pasar después a una pausa, ¿cierto?, poética que vamos a tener, y luego de inmediato pasamos al segundo bloque, y las preguntas que pudiera haber las vamos a dejar todas hacia el final para que así tengamos la seguridad, digamos, de alcanzar a escuchar todas las presentaciones. Doctor Rodríguez, adelante. Buenos días. ¿Me escuchas bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Gracias. Muy interesante la exposición de la doctora. De una serie. ¿Perdón? Muy interesante la exposición de la doctora Karima. Ella habló de nuevas literaturas, yo voy a hablar de literaturas más canónicas quizás, y lo primero que tengo que explicar es por qué se llama así mi exposición. El título proviene de un verso de Dante y de una referencia al Magreb. El verso está en uno de los textos fundamentales de la humanidad, que es la Divina Comedia, que es producto de la confluencia de la imaginación portentosa de Dante y de una
de una ninfa, Beatrice Portinari, que inspira esta obra maravillosa. Ese libro mágico inventó el infierno. Un autor latinoamericano que alcanza o supera incluso las alturas dantescas es Borges. Borges recupera ese verso, lo saca de la Divina Comedia y lo sitúa frente a nosotros en todo su esplendor, en un ensayo de Borges. Ese, el verso 13, el canto 1 del Purgatorio. Dolce color de oriental zafiro. Borges declara que el zafiro es una piedra preciosa, de color entre celeste y azul, muy delectable a la vista, y que el zafiro oriental es una variedad que se encuentra precisamente en el Magreb. Dante, con este verso, sugiere el color del oriente. Es muy interesante, son los crepúsculos del oriente. La otra orilla del estrecho, es decir, el Magreb, es esta subregión del norte de África, una parte occidental del mundo árabe que incluye Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos. Y que también incluye algo muy importante, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Marruecos es la adaptación de una voz árabe al Magrib, que significa lugar donde se pone el sol, el poniente, ¿eh? Relacionado con los crepúsculos, con ese color maravilloso del crepúsculo, que es el color de los zafiros, ¿eh? Marruecos también, su nombre proviene del bereber, una lengua importante que se habla en una de las dos lenguas oficiales del país. El nombre significa tierra de Dios, pero también lugares por donde pasan las caravanas. Esa es la referencia que hay en el título de mi ponencia. Y lo importante es la presencia de esas dos ciudades españolas, porque nos recuerdan algo que es fundamental. Los 780 años del Al-Andalus, de los Reinos Felices. ¿Eh? Los 790 años, desde 711 hasta 1492, que dura la ocupación árabe de España. De ellos sabemos muy poco, es muy raro, ¿eh? A mí me llaman la atención los estudios postcoloniales que siempre critican a la colonia, y de la colonia no sabemos nada. Y tampoco sabemos mucho de Córdoba, de los califatos que habían en España. Son 700 años, es inmensa la ocupación. ¿Eh? Y no ocupación, quizá una mala palabra, el desarrollo de una civilización maravillosa que se dio en el Andaluz. Lo único que sabemos es una frase tristemente célebre, que los historiadores oficiales, la historia oficial le gustan todos los, le gustan este tipo de cosas, denostar al otro, que los historiadores oficiales ponen en boca de Aixa, madre de Boabdil, que una palabra que Aixa le habría dicho a Boabdil a entregar la llave de Granada al rey Fernando el Católico. ¿Eh? Una frase que no vale la pena ni recordar, pero que nada se justicia a la extraordinaria cultura que pobló los Reinos Felices. ¿Cuál es esa cultura? En primer término, hay que despojarla del exotismo. El orientalismo, como bien afirma Edward Said, es una invención occidental, un reflejo de la actitud europea. Occidente considera exótico todo aquello que no está en la pequeña Europa, en Estados Unidos. Ellos son el centro. Basta pensar en las películas. Cuando llegan los ovnis llegan a Nueva York o a Londres. Nunca un ovni va a llegar a Temuco, ¿no es cierto? A Pailahueque, evidente, no es imposible. ¿Eh? Entonces, todo lo que no está en el corazón de Occidente, esto es increíble. Hasta hace poco tiempo atrás, Europa la dibujaba más grande en los mapas. ¿Eh? Entonces, todo lo que no está en Occidente es el exotismo. Pero ese exotismo, Borges, ya estamos hablando de Borges, lo derriba de una plumada, con una frase famosa. En el Corán no hay camellos. Esta línea la recordé una vez hace poco, estaba viendo una mala película en la televisión, en que los protagonistas llegan a Tánger, por ejemplo, al Magreb, y afuera del aeropuerto hay un camello. Como diciendo, aquí ya estamos en esos lugares exóticos. Despojemos entonces el exotismo. Hablemos de una cultura enorme, y muy antigua. Los cráneos más antiguos del Homo sapiens fueron encontrados hace poco, el año 2017, en Marruecos.
300.000 años. Hablamos de una cultura que ya en el siglo IX tenía universidades, madrazas. Claro que Occidente siempre, ah no, pero eran madrazas, nomás solo se estudiaba el Corán. Bueno, pero hay que pensar que las primeras universidades que tuvimos en Occidente, las primeras universidades que hubo en Europa, solamente se estudiaba teología. O sea, lo mismo. Una cultura que ya en el siglo XI producía autores notables, Averroes, maestros de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía, medicina, comentador de Aristóteles. Mucho de lo que sabemos de Aristóteles lo sabemos gracias a Averroes. Las obras de Aristóteles estaban prácticamente perdidas. Y Averroes es uno de las que recupera. Borges tiene un texto notable que en busca de Averroes, que pensaba leerlo, pero no, al tiempo no lo voy a hacer, pero lo recomiendo con fervor, como diría el mismo Borges, en que discuten si acaso uno de los protagonistas del texto dice que hay unas rosas que dicen que en la rosa hay una frase del Corán. Y discuten si eso es verdad o es una invención. Bueno, esta es una cultura que empapó España. Al punto que aquí se habla en América las groserías. El grosero era el dialecto que era la mezcla entre la lengua árabe y el español, hace más de 1000 años. Esa cultura maravillosa, que es la cultura europea, llegó con los conquistadores de América. Sergio Macías, autor chileno-español, activo promotor de las relaciones entre Marruecos y Chile, destaca que casi el 40% de la primera oleada de conquistadores eran andaluces. Casi el 40%. Venían del Al-Andalus. Y cosa curiosa, entre ellos estaban los más sufridos. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es el de las crónicas de los naufragios, que pasó 20 años naufragando. Álvar Núñez se subió a un barco y naufragaba, ¿no? Una vida muy terrible, que parece, también se parece a los primeros inmigrantes que llegaron del Magreb a América, que recorrían los países, recorrían las regiones, vendiendo las cosas tiendas, las cosas de las tiendas. Bueno, esta presencia de la mezcla la destaca un poeta chileno, Víctor Domingo Silva. Del siglo XX, Víctor Domingo Silva. Cuando hasta lo remoto en mi pensamiento narco surge entre las sombras el espectro ancestral de un bravo aventurero, de un godo Ruy Zarco, o de una moza indígena de pura estirpe real. Sé que un abuelo mío fue capitán de un barco, tosudo, vizcaíno y vasallo leal. Nacido en una zona de mediocre tibieza, ostento como un timbre de orgullo mi pereza. Amo el sol, la alegría del viento y de la luz, el júbilo ruidoso, la música vizcarra, pues toda la rudeza del alma vizcatairra hierve en mi sangre mixta de indiano y andaluz. Aquí está el punto. Mi sangre mixta, no mixta, dice mixta, de indiano y andaluz. El poeta separa lo indiano, español en las Indias, el indiano, o español indígena, de lo andaluz, la influencia del Magreb. Pero luego mezcla esas tradiciones en su propia sangre y la declara mixta. ¿Qué es lo mixto? La Real Academia dice que es aquello formado por varios elementos que se mezclan. ¿Qué es la mezcla? Juntar, unir, incorporar una cosa con otra, confundirlas. Y el lugar donde se mezcla esa mezcla, ¿eh?, entre el Magreb y la cultura española, es en la lengua. De ahí que la relación entre literatura chilena y latinoamericana, entre literatura chilena, literatura latinoamericana, la literatura hispanoamericana, estén dados por un elemento base que la constituye, la lengua. Entonces, hablar de la influencia de la literatura del Magreb en nuestra literatura, habría que partir por la lengua. Cada vez que un poeta dice azul, está el Magreb. Cada vez que habla de los sueños, está el Magreb, la almohada. Está en la lengua. No estoy inventando nada. Hay una palabra árabe que es la amanza. Pasó al español como la mancha, el Quijote de la Mancha.
Bueno, nuestro idioma actual es el fruto de la evolución del castellano y las lenguas mozárabes. Estas lenguas enriquecen el vocabulario. Ahora, este enriquecimiento, esto lo dice la lingüística, que es súper interesante porque esta mezcla se dio sin destruir vocablos ya existentes. Un ejemplo es que se crearon parejas de palabras, como por ejemplo aceite de oliva. Una palabra española con una palabra árabe. Ahora, si el Magreb está en nuestra cultura, obvio que alcanza la literatura, como les digo, en cada poema nuestro está el Magreb. Ya hablamos de Sergio Macías. Él escribió un libro muy interesante donde rescata la presencia de Marruecos en la literatura chilena. Por eso yo no me voy a extender en ello. A mí me encargaron de hablar de la presencia de la literatura chilena, pero como ya estoy ampliando un poco la latinoamericana, porque además ya está el libro Sergio Macías, donde rescata textos de Alejandra Vicuña, de Elsie Wood, de Eugenio Matus, de Gabriela Mistral, de Gonzalo Contreras, de Jorge Echeverri, de Eduardo Cuadro, entre tantos otros. Y de ahí que me permita huir un poco del encargo y hacer referencia a la literatura latinoamericana en general, y huir un poco del mismo título, de la influencia de la literatura chilena. Cito una crítica a una estudiosa de literatura, Kenza al-El Ghali. La doctora Ghali afirma que una de las virtudes que aún posee la literatura es el de poder imaginar los espacios y lugares donde la ficción y la realidad se entrecruzan. En aquel intercruzamiento es posible activar la maestría del escritor, como también los procesos existenciales que le provocan esos espacios, de aquella feliz unión, de ese cruce entre ficción y realidad, nacen poemas, evocaciones, fragmentos, se cristalizan recuerdos y se marcan en el lenguaje. Eso dice la doctora Ghali, el Ghali. Veamos cómo funciona esa imaginación, esa cruza entre ficción y realidad, en dos autores cruciales a la literatura del lado de acá, Darío y Huidobro. Darío Esencial, Darío el fundador de la poesía latinoamericana. Bueno, claro que siempre hay que ir más atrás, porque el fundador quizás es Ercilla con su enorme poema épico, La Araucana. Pero Darío es el que crea el modernismo y el primer movimiento literario latinoamericano que tiene influencia en Europa. Eso es fundamental. Las influencias siempre vienen de allá para acá. Esta es la primera vez que hay una influencia de allá, de aquí para allá. Darío estuvo en Tánger. El texto se llama Las Tierras Solares. Describe su llegada a Tánger. Por fin la ciudad se presenta sobre el fondo celeste, la ciudad blanca, muy blanca, tatuada de minaretes verdes. Confieso que es para mí un singular placer esta llegada a un lugar que se compadece con mis lecturas y ensueños orientales. Darío se encandila con el mundo musulmán. Habla de las mezquitas como de esas cosas que no se olvidan, que no se olvidan. En el texto, Tierra Solar, llega a afirmar que le dan ganas de cambiar los zapatos por un par de babuchas y murmurar, solo Dios es grande. Cuando se despide que el país tuvo una estancia corta en Tánger, escribe, vuelve a mi memoria el libro maravilloso, el libro glorioso, a quien se dé tanta magia, tanto color, el adorable Alf Lalaila o Alalaila, en las mil y una noches, lo escribe en árabe, que empieza, está referido, pero a la vez más sabio, más bienhechor, que había en lo que transcurrió y se presentó en la antigüedad del tiempo y el pasado de la edad del momento, un rey entre los reyes de Sasán en las islas de India y de la China. Así termina con el principio de las mil y una noches en un juego literario extraordinario. Ese es Darío y la presencia de Oriente, del Magreb, en su literatura, que también influye en el modernismo, especialmente Lugones, el poeta argentino del próximo siglo XX. Hablemos ahora del otro autor que les quería mencionar, que es Vicente Huidobro. Habla del lirio, nacida en un alcázar encantado, una flor de mezquita, una flor mora, hecha para reinar en el turbante del árabe lujoso que la adora.
Referencia directa al Alcázar Encantado. Además, Altazor, perdón, Huidobro llama su mayor libro Altazor, que obviamente es una referencia, una palabra inventada, pero una referencia a estas palabras maravillosas que nos legó el Magreb en nuestra lengua. Otros autores latinoamericanos que también son interesantes, que han trabajado con ellos, son Alejo Carpentier, por ejemplo, el magnífico novelista cubano, y José Lezama Lima. Lezama es importante porque es un autor muy místico, muy mágico, muy interesado por su conocimiento oculto. ¿Por qué se llama conocimiento oculto? ¿Por qué llamamos los conocimientos de la magia oculto? Y por eso es tan importante hoy el movimiento feminista. Se llama conocimiento oculto porque era el conocimiento de las sacerdotisas de la diosa en Babilonia hace 3.500 años. Y como las condenaron y las persiguieron cuando llegaron los dioses solares, cuando llegó Yahvé, por ejemplo, tuvieron que esconderse y transmitirse su conocimiento de manera oral. Por eso es un conocimiento oculto. A Lezama le interesan estos conocimientos. Y hace incursiones metafísicas en el concepto de la muerte y en las interpretaciones que se hacen de la muerte en la cultura árabe, especialmente en el Corán, ¿ya? Que a Borges también, hablando de Borges, también le interesa esa dimensión metafísica del Corán, esa construcción de un Dios metafísicamente más complejo que el Dios de Occidente. Dios es el oculto, Alá es el oculto, ¿ya? No es antropomorfo, ¿ya? Bueno, sin embargo, en todo esto, a pesar de todo lo que hemos dicho, permanece esta idea del Magreb como el mundo de lo otro. ¿Y qué es lo otro? La alteridad. El filósofo mexicano que recomiendo releer y leer, Octavio Paz, tiene una página magnífica sobre el otro. ¿Qué nos dice el otro? El otro es la estupefacción, el asombro, la alegría, la gama de sensaciones ante lo otro es muy rica. El primer movimiento ante lo otro es el temer. El otro nos repele, abismo, serpiente, delicia, monstruoso, bello, atroz. Y a esta repulsión de lo primero, el temor ante lo otro, sucede lo contrario. No podemos quitar los ojos de la presencia. Nos inclinamos hacia el fondo del precipicio, temor y fascinación, y luego el vértigo, caer, perderse, ser uno con lo otro, pasearse, ser nada, ser todo, ser. Eso que me repele y me atrae, ese otro es también yo, y esto es lo importante de las palabras de paz. Y esto es lo que estamos tratando de decir todo este rato que estaba hablando, que espero que no sea mucho, que el otro es también yo. La fascinación sería inexplicable si el horror ante la otredad no estuviese teñido desde su raíz por la sospecha de nuestra identidad con aquello que nos parece extraño y ajeno. Ese interés por eso de Darío, por esa maravilla que es el Oriente, por ese el reino del zafiro. En realidad, tenemos una identidad final con ello. Y eso es lo que muestra Jorge. De hecho, su mayor libro se llama El Aleph. El Aleph es la primera letra de uno de sus mayores libros, El Aleph, es la primera letra del alfabeto árabe. Borges comprende que esa identidad que tenemos con el Magreb, porque insisto, está en nuestra lengua. Y identidad que también hay que ver en lo que le interesa a Marruecos de nuestra literatura. Si estamos hablando del otro, de la alteridad, ¿qué le interesa a esa alteridad de nosotros? Hay una iniciativa encabezada por la embajadora de Marruecos en Chile, homenaje a Gabriela Mistral en la lengua del mundo, se llama. Está encabezada por Kenza del Gali, embajadora de Marruecos, quien señaló. Gabriela Mistral es chilena, pero también es mundial. Es mujer, pero también es premio Nobel. Es letra y poesía en sí misma. Tiene una versión multifacética y humana, comprometida con los asuntos sociales y causas de la humanidad. Ahí se fue el Marruecos cuando llega a Chile, gracias a la embajadora, a una de nuestras mayores representantes, la mayor autora metafísica de Latinoamérica, como dice Ricardo Biblia, un,
un misterio insondable, como dice Nicanor Parra, Mistral, y Marruecos está empeñada en relevar la figura de Mistral, ¿no? Con esta iniciativa que se trata de traducir su poema y leerlos en todas las lenguas posibles. Ya hubo una actividad, lo leyeron 30, 40 idiomas, leyeron versos de Mistral, y por eso hay algo que agradecer. Por ende, esta unión, esta identidad, esta aparente distancia, se sintetiza en los encuentros que nuestra literatura y los promotores y las promotoras de ella destacan. Gracias. Eso era. Muchas gracias, doctor José Manuel Rodríguez. Dejamos entonces a continuación con este entremés, ¿no?, poético que nos va a servir de paso, de transición, ¿cierto?, al siguiente bloque, con doctor Abderrahman. Quedamos a disposición, doctor. Aquí. Pues sí, yo agradecer a la doctora Karima Hajjaj, al doctor José Manuel Rodríguez, y retomo, ¿no?, tomo el testigo, ¿no?, del profesor, y a través de Sergio Macías, chileno, junto con el marroquí Mohamed Chacor, que han, lo que han hecho es poner en el cielo de la literatura el nombre de la literatura marroquí, pero en español, escrita en español. Tengo que decir que los marroquíes no solamente hablamos, sino creamos con esta lengua de Neruda, esta lengua de Cervantes. Nosotros somos nerudianos, al igual que lo fueron muchos de los poetas, de los más importantes, que es de la generación de los 50, solamente por mencionar a Caballero Bonal, a Ángel Valente, Jesús Gil de Viedma, Francisco Brines, Claudio Rodríguez. Pues claro, ellos llegaron a conocer la literatura española del exilio gracias a los latinoamericanos que llegaron a España en plena censura, en pleno franquismo. Y es no solamente la literatura latinoamericana, César Vallejo, Pablo Neruda, que claro, es que la mano de la censura, como la sombra del ciprés, es muy alargada, pero los propios españoles leían a sus propios compañeros del exilio gracias a los escritores y a los turistas y a los que venían, a los turistas latinoamericanos. Y hay que reconocer que nosotros los marroquíes hemos conocido la literatura hispanoamericana no directamente en español, sino a través de las traducciones que se hacían en Francia, y llegamos a conocer a Trilce, y también a toda la poesía Trilce, el César Vallejos, España parta de mí este cáliz. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un movimiento cultural que hay que estudiar, y yo que invito a los compañeros chilenos, también los marroquíes del departamento de Hispánicas, de todos los departamentos de Hispánicas de Marruecos, que se están siguiendo en directo a través de la página YouTube que ha creado la Universidad de la Frontera, gracias a la labor del doctor Carlos del Valle, que nos están siguiendo desde todo el mundo. Y yo pertenezco a esa generación de escritores marroquíes que escribimos en español. Hay más de un centenar de escritores marroquíes que escribimos en español, algunos, uno más joven que el otro, pero la literatura, como no tiene edad, todos somos los jóvenes de la literatura marroquí escrita en español. He tenido el lujo, he tenido la suerte, el placer de visitar Chile, de estar en Isla Negra, estar en Santiago de Chile. Y por eso lo del título de mi intervención en esta pausa poética, que es recitarles unos poemas que escribí precisamente estando en Isla Negra y estando en el Pacífico. Tengo muchos recuerdos inmateriales y recuerdos materiales, de empaparme de la literatura chilena y de conocer esa magnífica, ¿no?, la Salvadora, la casa de Pablo Neruda, y he escrito unos versos que forman parte de mi libro, que toma por nombre Danza del Aire, escrito en el 2010 y publicado en 2011, en el que es una recreación de un poeta marroquí en Chile. Y les voy a leer una parte importante, ¿no?, de que forma este libro de poesía, y dice así:
recorrí su particular isla y en su mueble bar alcé una copa de su particular pacífico e inmortalicé su tumba, recuerdos en pesos y dólares de nadie. Brindamos entre café con piernas, piscos con aires de dioses absortos, confundidos con mi presencia, con una pizca de nostalgia y ansias de volar de nuevo en el pasillo del trolebús allá por Valparaíso. Los sueños se disparan al subir por las calles de Neruda y tras reposar en su velero retomamos los altos vuelos en su campana. Eran las 6:30 de la tarde. El sueño se deshizo de nuevo en calma, en medio de los pinares. Escalamos mesas y botellas vacías y ahí estaba, en su tumba, compartiendo sus arenas junto a Matilde, mientras permanecían atrás los campanarios del Pacífico en su apacible rugir de duelo. Macumba Azúcar, San Cristóbal Tower, Armada Chilena en Valparaíso, Beruengo y compañía, y un sorbo de pisco con Noche de Santiago, sin salvación y sin Allende. Me reencontré con mi pasado en La Moneda, ondeaba Chile en las miradas perplejas, silenciadas de nuevo en un patio ajeno, saludos marciales, arrancaban recuerdos de plomo y atardeceres en mangas cortas. Acariciaba desde mis sueños las bajas alturas a mis pies, desde los Andes exhalaban abandonados mis sueños, en nubes vidriosas, casi infantiles, y la tripulación en vela me conducía desfallecida. Solo me queda Santiago, inmortalizados en un molesquine de Cádiz, a los pies de Allende, en caminar firme y eterno, compuse frenéticos versos, lo compartí en sorbos y en sombras de dolor, pasillos de metralla, mientras se abrían vagos cánticos de Víctor Jara, en lucha constante, aquel guerrillero de guitarra, verso quebrado y voz andrajosa. De Casablanca a Tapihué alcanzamos Valparaíso, en cristales de pinos, islas de colores, en veleros pacíficos y casas colgadas subidas en trolebús. Hilvano versos del Pacífico, con miradas sin vientos, con estelas lejanas y ventanas sin calles. A lo mejor soy yo el que gime en estas aguas. La llamé por su nombre, por si pudiera reconocer mi sed. Reposó mi sudor en su tumba. Miraba por sí de nuevo, fuera yo otro regalo de sus mares. Parece que sí, de tan lejos no puedo ser otra cosa que un presente. En una esquina de La Salvadora leía un libro mientras robaba recuerdos, polvo y sueños. Ni la mesa era suya, ni el salón era como antaño, ya no le pertenecían. Tampoco era el mismo ese amanecer, ni tampoco el chorro de luz que invadía las cámaras de extrañas miradas que usurpaban su particular desenfadada y frágil mañana. Me arrastré por su estrecho pasillo en La Salvadora, sin Amanda y sin Matilde, ya no es lo que era. Muchas gracias. Muchas gracias, Abderramán. Ha sido muy, muy interesante escuchar esos versos y los recuerdos que van generando, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a continuar. Entonces pasamos al segundo bloque, donde vamos a escuchar las presentaciones del doctor Abdelatif Gailani, quien va a presentarnos el tema, el imaginario de los marroquíes acerca de las sociedades de Latinoamérica,
y posteriormente el doctor Jorge Araya, de aquí de la Universidad de la Frontera, quien va a exponer el tema Una epistemología crítica desde una perspectiva transcultural e intercultural situada en el mundo mapuche de la novena región de la Araucanía. Así es que dejo a todos ustedes y a todas ustedes con las dos presentaciones. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los que estamos en Marruecos, buenos días a los que se encuentran en Chile. Es un enorme honor y placer para mí participar en este evento para conmemorar el 60 aniversario de las relaciones entre el Reino de Marruecos y Chile. Y sobre todo debo agradecer quienes han participado o quienes han creado o quienes han tenido esta iniciativa y principalmente a la señora embajadora de Marruecos, a los rectores de las dos universidades, la Universidad de Abdelmalek Saadi y la Universidad de la Frontera, al decano Mustafa Al-Ghashi, al director del Centro Cultural Mohamed VI, a mi amigo y colega Abdelrahman Fethi y a los demás, y a todos los participantes. Para mí no ha sido, digamos, fácil escoger un tema para hablar de los dos países, algo que los relacione. Me ha resultado un poco complejo porque quería algo que fuese común para los dos. Puesto que hablar de países tan lejanos, tanto a nivel geográficamente, cultural y socialmente, es bastante complejo. Y, digamos, los puntos de convergencia o puntos comunes o de entendimiento iban a ser bastante más... habría que buscarlos con lupa. Pero ahí estamos nosotros para hacer ese trabajo. Además, a esto habría que añadirle mi constante deseo de circunscribir el tema o teñirlo con un matiz lingüístico, porque yo pertenezco a ese campo disciplinar, por lo tanto, es donde uno se siente un poco más a gusto. Pues, optando, viendo estas posibilidades, he optado por el tema del imaginario que se tienen, que tenemos los marroquíes acerca de las sociedades latinoamericanas. No he querido especificar en concreto, porque decir sobre Chile, sí, generalizando, y se encuentran los imaginarios son mínimos, dadas las circunstancias que he mencionado de lejanía, de diferencias culturales, pues concretarme en un solo país, pues va a ser mucho más difícil. Nosotros, todos los seres humanos o todas las sociedades, creamos imaginarios. Nos hacemos la idea del otro, cómo es ese otro. Normalmente, cuanto más cerca lo tenemos, más imaginarios solemos crear. Y siempre se crean imaginarios sobre países amigos, países vecinos, países no tan amigos, países que nos pueden rivalizar, podemos cooperar, etc. Siempre se crea un imaginario a nuestro antojo y según nuestros gustos e intereses, teniendo como base la cultura y nuestra cosmovisión, cómo nosotros vemos nuestro mundo, y a partir de nuestro mundo y de nuestra cultura, pues vamos y hacemos una representación del otro. El imaginario se constituye y es el resultado de una selección de una serie de elementos culturales y religiosos, económicos, sociales, como he dicho. Es una selección porque se nos ofrece un abanico, donde nosotros escogemos los elementos. Pero esa selección no es puramente, digamos, a nuestro antojo, no es al antojo de quien recibe el mensaje, sino está ahí
muy bien metida la impronta a la mano de quien nos envía el mensaje, es decir, su marchamo, su intencionalidad. Y vemos nosotros que la comunicación, la intencionalidad del autor es primordial, ¿eh? No hay texto inocente, ¿eh? Porque yo, como digo en las clases de pragmática o de comunicación, hasta un inocente buenos días con un vecino en un ascensor quiere indicar algo, ¿eh? No es para decirle los buenos días, a lo mejor tú no quieres desearle nada esa mañana, ¿eh? Pero buenos días para mostrarte que eres apañado, para mostrarte que, para romper el hielo, que quieres entablar con él, para decirle que soy un buen vecino, etcétera. Es decir, nosotros creamos un imaginario con el material que nos ofrece el emisor, pero la selección no se hace de forma, digamos, azarosa o caprichosa por nuestra parte, sino que él nos guía y bien guiados. En la mayoría de los casos, el imaginario se convierte en un fiel espejo de la sociedad creadora. ¿Quién lo crea? Quien crea el imaginario, muchísimas veces lo que se está haciendo es autorretratarse. Se autorretrata. Estructura ideas y conceptos sobre otro grupo para reflejarse él mismo sin darse cuenta. Se trata como, digamos, hubiera... Se retrata como le hubiera gustado ser o como no le hubiese gustado ser, sus deseos, y donde deja bien señalizado lo que son sus complejos y sus problemas. Siempre nosotros describimos al otro, quien lo describe nuestro subconsciente, y no es la realidad. El tema me ha conducido a esclarecer la siguiente idea. Solo creamos imaginarios sobre aquel o aquella cultura o sociedad con quien podemos rivalizar, cooperar o intercambiar aspectos y hechos palpables. Es decir, sobre aquellos que nos pueden afectar de alguna u otra forma. Por lo tanto, el imaginario que puede tener el marroquí de un chileno, le he estado dando yo vueltas y vueltas y he visto muy poca cosa. El señor rector de la Universidad de la Frontera dijo que conoce bien Marruecos. Son casos excepcionales. Hay algunos marroquíes que conocen Chile. ¿A quién conoce una determinada sociedad tan distante y tan alejada? Los interesados. Nosotros somos un grupo de privilegiados, nosotros los que estamos participando desde el lado de Marruecos ahora, porque somos hispanistas y forma parte, digamos, de nuestra vida, de nuestro trabajo, conocer al mundo latinoamericano, porque lo tratamos, lo estudiamos, lo analizamos, forma parte de nuestra vida. Pero no es así respecto al resto de Marruecos. Los marroquíes, y luego voy a dar una encuesta que la he hecho bastante breve y rudimentaria, porque con los datos que se me ofrecieron me bastó todo, es concluyente. El imaginario es la construcción conceptual que hacemos confiando solo en los elementos e ingredientes que nos han proporcionado unos determinados medios. Cuanto menos se conoce una cultura, o cuanto más lejana la consideremos, más solo los ingredientes o los aspectos de los que podemos nosotros echar mano, solo los que nos dan los medios de comunicación. Podemos decir, ahí se ceban los medios de comunicación y el imaginario está como nos lo venden o según el interés de los medios de comunicación. Por lo tanto, el concepto que fabricamos en nuestra mente se aleja de la realidad o de la objetividad. Esto da lugar a la formación de estereotipos y clichés. En definitiva, los imaginarios los construimos obedeciendo las líneas de los discursos recibidos. La relación imaginario, discurso y comunicación van de la mano. No se pueden, yo creo, desligar uno de otro.
Y yo en mi trabajo, en esta ponencia, pues he seguido hablar imaginario, es va estrechísimamente ligado con lo que es la comunicación y el discurso, y opto por, me parece más convincente para este tema, seguir una línea bartesiana de Ronald Barthes frente a la otra de Van Dijk. Mientras que Van Dijk se centra en el contenido, se centra en el análisis del contenido en sí, requiere un estudio, digamos, puramente lingüístico, Barthes, Roland Barthes, pues le da más importancia al autor, cuáles son sus intenciones y sobre todo a la actuación del receptor, cómo se comporta el quien recibe el mensaje, es decir, cómo reacciona, cómo relaciona los hechos, las ideas. Así es como configura y así es como va a montar o va a fabricar o construir un imaginario. La sociedad marroquí, exceptuando, como he dicho, los hispanistas y algunos interesados en el tema de Latinoamérica, apenas tiene un imaginario construido sobre las sociedades latinoamericanas. Para Barthes, el discurso es un fenómeno de construcción social. Es decir, la sociedad quien recibe la información de distintos medios es quien construye lo que es el discurso. Adquiere sentido cuando es en la comprensión, en la asimilación y en el posterior anclaje de la imaginería que la sociedad tiene sobre algo en determinado momento histórico. Y no lo reduce simplemente a lo que el texto transmite, como es la idea, como he dicho hace poco, de Van Dijk. Aún sabiendo que siempre hay en él una carga intencional del autor. De caso contrario, se caería en la creación de estereotipo de que el discurso consiste o tiene por objeto solo la descodificación de un determinado contenido. Es decir, que no trata simplemente el contenido, sino que el autor, es decir, el emisor y el destinatario, que son partes importantes en un discurso para la creación de un imaginario. Eliseo Verón, en su teoría de la enunciación, no se escucha, profesor. Está sin audio. Tiene que encender el micrófono. Ya. ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? Perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. Estaba diciendo que Verón, en su teoría, da una teoría que se compone de tres puntos. El tercer punto nace de la conjunción del primero con el segundo punto. En el primero se refleja y se dibuja el comunicante y también el destinatario a quien está dirigido. Y es el que más interesa en este caso y es la línea que sigue el semiólogo francés Barthes, dejando en un segundo plano el nivel de enunciado que corresponde al contenido. Vamos a pasar a una encuesta que lo he dicho para no cargar más con teoría que es del discurso, sobre todo parte de pragmática, y vamos a ver una estadística que basada en estos datos me ha acercado, he escogido 10 grupos de personas, bueno, 5 grupos de 10, es decir, de 50 personas, y les he hecho las siguientes preguntas. Les he indicado un país y quería averiguar cuál era el conocimiento o qué ideas, en definitiva, cuál es el imaginario que tenían de ese país. Y les dije, primer país, dije, ¿qué sabría usted de decirme de Cuba o a qué te suena Cuba? De estos he intentado que nadie es hispanista.
sea, siendo hispanista o estudiante de filología hispánica, pues tendría unas ideas encima de los demás. Pues yo he preferido, en este caso, gente que tienen un nivel universitario, otros de secundaria, que no hubiesen hecho la carrera de hispánicas. Al decirles Cuba, dos me respondieron que está en América. Otros dos me dijeron que estaba en América Latina. Estos eran licenciados en francés. Cuatro me respondieron, hablaron, lo relacionaron el tema de Cuba con Fidel Castro. Y otro, una persona de edad de unos 60 años, me dijo, Cuba es el país que está causando estragos a Estados Unidos. Respecto a Colombia, les dije, ¿Colombia a qué os suena? Seis de los encuestados me dijeron droga, cocaína. Dos, Escobar, a Pablo Escobar. Uno, recordó la selección que jugó no sé en qué mundial hace mucho tiempo y sobre todo destacando al portero René Higuita, un personaje que era un personaje bastante destacado por su aspecto y por su melena y también por sus virguerías en el campo. Y otro me dijo mafia, es decir, delincuencia. Sobre Argentina, cinco resaltaron la personalidad de Maradona, tres de Messi, uno una persona licenciado en filología árabe, me dijo Carlos Menem, el origen, y me habló del origen árabe del expresidente, y dos me hablaron del fútbol. En cuanto a Chile, concretamente, son los que menos datos me han dado. Cuatro personas me dijeron un país amigo de Marruecos, y tres me dijeron que es un país ubicado en Latinoamérica, y tres no contestaron porque no sabían qué decir. De México me dijeron fútbol, país fronterizo con Estados Unidos, los mejores paisajes del mundo, y dos no contestaron. Con esto vemos que lo que se crean solo estereotipos intencionados que nos vienen fabricados, es decir, clichés. Nadie me habló del progreso de Chile. Nadie me habló del pasado reciente, el paso de la democracia a la dictadura, el avance científico de Chile. Nadie me habló del avance artístico, cultural y en algunas especialidades médicas de Cuba. Como así, tampoco nadie me habló de la problemática económica de Chile, las exportaciones ganaderas, los gauchos de Argentina, etcétera, y menos todavía de literatos o de poetas. También, para crear un imaginario, el autor sabe a quién dirigirse y qué lenguaje necesita para la creación de un imaginario. Cuando se dirige, por ejemplo, a especialistas, no pueden mandarle el mismo mensaje de fútbol, drogas y violencia que se manda a un intelectual o a un hispanista. Pues con esta estadística, que es bastante relevante, esta encuesta que he hecho bastante relevante, yo creo que puede reflejar lo que es la mentalidad que se tiene o el imaginario que tenemos en Marruecos, aunque se dijo que conocemos mucho Chile. No lo conocemos, no conocemos Latinoamérica a nivel, no conocemos nosotros sí, porque nos dedicamos a ese mundo, como he dicho, pero la población marroquí le pilla, como se dice, bastante lejos. Y yo creo que para eso está nuestra labor como intelectuales, los diplomáticos y la gente de la cultura, para hacernos conocer. Y como sabemos cómo se crean los imaginarios, los clichés y los estereotipos, y las falacias de una sociedad sobre otra, pues podemos nosotros remediarlo y hacer que nos conozcamos para cooperar, para colaborar, para hacer una relación, aunque esté bastante limitada por las distancias, que sea unas relaciones bastante llevaderas y basadas en el respeto y en la objetividad de las dos sociedades.
Y con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctor Abdellatif. Vamos a escuchar entonces a continuación al doctor Jorge Araya, y luego de su presentación, y vamos a dejar el tiempo, ¿cierto?, para algunos comentarios, preguntas en torno a todas las presentaciones. Doctor Jorge Araya, por favor. Buenos días, estimados colegas, académicos, profesores. Cuando elaboré el trabajo pensé cómo relacionarlo y vincularlo con este intercambio cultural que nosotros estamos desarrollando. Y de inmediato vino a mi mente que nosotros acá en Chile tenemos un pueblo que se llama el pueblo mapuche, un pueblo originario, un pueblo indígena, anterior a la llegada de cualquier extranjero. Entonces me dije yo, de alguna manera debemos invitarlo a este encuentro. De alguna manera tenemos que tener este pueblo mapuche, a este pueblo indígena, presente en nuestro encuentro. Y desde esa perspectiva, mi trabajo recoge los discursos mapuche, ¿ya?, para tenerlos presentes acá en este encuentro, más que un encuentro intercultural, transformarlo en un encuentro transcultural. Y de ahí que también tenemos que situarnos desde donde hablamos. Cuando ustedes viajen a nuestra ciudad, al sur de Chile, a Temuco, van a venir a la tierra de Neruda. Neruda estudió y vivió acá. Y también van a venir a la tierra de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue profesora en nuestra ciudad. Y es por eso que la novena región, en sus contextos culturales de alteridad, de conflicto interétnico, tiene esta riqueza. Entonces quisiera manifestar ese primer punto, ya que nuestro interés cultural, nuestro trabajo, es desde una episteme filosófica intercultural y desde un enfoque hermenéutico intercultural y analógico para leer, para comprender estos discursos mapuche. ¿Cuál es la impronta de esto? Es en lo que estamos. Mirar la diversidad, ver la alteridad, reconocer la riqueza cultural de otros pueblos. Es mirar desde otra racionalidad, de otras tradiciones, desde otros saberes, desde otros conocimientos. Así, Chile y el Estado de Chile en el último año ha reconocido a este pueblo otorgando el Premio Nacional de Literatura a Elikura Shiwailaf. Y quisiera, antes de partir, leer unas palabras de él que dice: me parece que el texto en el País de la Memoria es una puerta de entrada al espíritu azul de Gualmapu, una puerta que se abre a la dimensión de los ancestros de este país, de esta nación mapuche. Así como este suelo, también habitan las estrellas, una descripción poética y profunda de la conexión sagrada que como indígenas tenemos con el universo. La llave que nadie ha perdido. Eso es muy importante para el tema que voy a leer, porque dice de los discursos mapuche, discursos religiosos, discursos etnográficos, discursos culturales. Y podría titularse más específicamente una epistemología crítica de los discursos mapuche desde una perspectiva transcultural e intercultural situada en este mundo simbólico mapuche.
parto leyendo el trabajo. Nuestro objetivo es desatar nuevas lecturas desde la experiencia y el reconocimiento del pueblo mapuche, particularmente desde la valoración de los relatos que recuperan los Cuifí Rupandungú, los asuntos de antes, o el Nitritanfic Cuifik Dungun, los que cuentan asuntos pasados, y el Nutran Cuifik Dungun, conversar con los asuntos del pasado. Todo ello contextualizado en el drama presente. No se trata de una búsqueda reflexiva inspirada en esencialismo o idealismo, tampoco en relativismo, sino que es una reflexión crítica enfocada en la lucha por el reconocimiento de un pueblo y su cultura, que requiere una mirada intercultural, transcultural, construida desde una hermenéutica intercultural de proporcionalidad. Desde esta perspectiva, algo importante es el hermeneuta. No está aquí ni allí, está en el entre para comprender el texto. Y desde allí se reinterpreta a sí mismo, recrea su precomprensión y al mismo tiempo interpreta la visión del otro. Y al hacerlo, la recrea desde su topos cultural, como dirá Raúl Fornés-Bentancur, desde una filosofía intercultural, que rescata otras miradas, otras racionalidades. Ello incluye dar razones y fundamentos de la no indiferencia, de las situaciones de injusticia que ocurren en los contextos culturales, donde compartimos, nos enriquecemos e intercambiamos cultura entre mapuches y chilenos. Desde una epistemología crítica e intercultural, corresponde mirar a los otros con criterios distintos a la cientificidad tradicional, a los cánones de objetividad, a los cánones de neutralidad, que siguiendo a Clifford Geertz, diríamos que se produce un quiebre de la seguridad epistemológica desde la sociedad dominante. Para reconocer los conflictos interpretativos de la cultura, es el encuentro con el otro, es la alteridad, es desde la filosofía intercultural, cuando nos dice Fornés-Bentancur, ¿de dónde miramos? ¿De dónde interpretamos? De aquel espacio indefinido e indefinible, desde mi posición originaria, desde el que se levanta un nuevo horizonte de comprensión del orden del saber. Es traspasar los límites actuales de nuestra teoría, del entender y comprender. Es mirar desde la perspectiva de la aún exclusión y falta de reconocimiento del otro. Es mirar desde su exterioridad. Así el otro, en nuestro caso el pueblo mapuche y sus discursos, es una historia de sufrimiento y opresión, pero siempre es una mirada original de un discurso intercultural que para descubrirlo necesitamos ponerlos en el lugar del otro. Pero el colocarlos en el lugar del otro es una experiencia dialógica de transformación y transfiguración de lo propio y de lo otro y de lo nuestro. Así, al interpretar y comprender el discurso mapuche en sus variadas expresiones, es reconocer la diversidad cultural y la necesidad de relacionarlo interculturalmente, de buscar lecturas y soluciones transculturales. Esto significa valorar la diferencia para buscar intersubjetivamente y dialógicamente respuestas que no tenemos a problemas interculturales de interpretación que son complejos. En este contexto, los investigadores, los académicos, los etnógrafos, los antropólogos, tenemos que desprendernos del logocentrismo y etnocentrismo cultural donde nos hemos formado, categorizando saberes, conocimiento, diciendo que algunos son importantes y otros menos importantes,
diciendo que algunos son trascendentes y otros no, respondiendo a la vieja lógica colonial que traemos. Desde un pensamiento hegemónico cultural, siempre hablamos y nos situamos para mirar otras culturas. Es el momento de construir, interpretar interculturalmente, desde una pluralidad epistemológica. De ahí que necesitamos trascender nuestro propio contexto cultural para confrontar y articular saberes, construir mediaciones interculturales que son las más importantes, que nos permiten desarrollar una conciencia reflexiva y crítica en la relación con los otros y con nuestras interpretaciones, para reconocer e incorporar lo mejor de los otros, lo mejor de las otras tradiciones culturales, especialmente en las prácticas comunicativas que estamos realizando. En nuestro contexto, el pueblo mapuche es el pueblo que se ha hecho intercultural, multicultural, para poder dialogar con nosotros. Estamos en deuda. No obstante, una epistemología de contexto para leer los discursos mapuche desde su matriz simbólica nos permite introducirlos en esta cultura. Para conocer la epistemología mapuche es necesario interpretar el discurso intracomunitario mapuche, el discurso público mapuche, el discurso etnográfico mapuche, donde el antropólogo como autor abordará la cultura mapuche como un texto que puede ser leído e interpretado, pero también construido, donde el intérprete no es neutral, también es creador del texto, es decir, una epistemología que permite el cruce de horizontes, como decía Gadamer, donde no se impone el diálogo de dominación, sino se impone la interculturalidad y la polifonía, donde ya no domina la realidad de la pura interpretación, donde una proposición verdadera es una verdad vinculada a una forma de vida, dentro de la cual adquiere sentido, es una verdad más del campo de la narrativa o de la retórica, no del campo de la metafísica o de la lógica. Es una verdad que no está constituida, sino que tiene que constituirse. Es una verdad de un proceso que la constituye con los diversos quiebres y ensambles, con los diversos giros de sentido, como diría Gadamer. En nuestro caso particular, estudiar, interpretar los discursos mapuche es la lucha por reconocer otra cultura. Es el recuperar la tierra desde una sacralidad y cosmovisión, desde una larga tradición ancestral que contiene una ética ecológica del medio ambiente y la biodiversidad. Sin embargo, no basta con recuperar el logos originario desde una temporalidad histórica. Se necesita una comprensión contextualizada, dialógica y situada. Desde ahí que nosotros tomamos como herramienta y una posibilidad la filosofía intercultural y una hermenéutica intercultural. Esta mirada intercultural es desde la escucha, desde la interpretación de los discursos, que como decía Gadamer, es en escuchar lo que nos dice algo y en dejar que se nos diga algo. Ahí reside la exigencia más elevada que se propone el ser humano. Recordarlo para uno mismo es la cuestión más íntima de cada uno, y hacerlos para todo y de manera convincente es la misión de la filosofía. Así los discursos mapuche explicitan el logos, el ethos de su historia cultural y política, que expresa su pensamiento y experiencia de vida comunitaria, donde los saberes ancestrales acumulados, los discursos públicos, los textos jurídicos, las historias de vida, la fotografía, expresan y sitúan contextualmente y geográficamente una epistemis cultural mapuche.
situada y contextualizada en nuestra región de la Araucanía, Chile. De ahí que la interpretación del discurso mapuche nos permite una mirada más amplia del concepto de experiencia, superando las reducciones cientificistas de los modelos positivistas y cognitivos, para ver los procesos intersubjetivos y dialógicos, donde fluyen lengua, religión y tradición indígena. En este sentido, los discursos mapuches representan una nueva reflexión que valida los saberes y razones indígenas como una nueva forma de ver y pensar la realidad desde los distintos contextos culturales, presentando una profunda crítica al proceso de modernidad y tomando distancia del mundo hegemónico y de la lógica instrumental de la sociedad chilena. En tal sentido, la filosofía intercultural y la hermenéutica intercultural es una herramienta que nos ofrece el marco para comprender los discursos mapuche. Nos ofrece un cuestionamiento y una oposición al colonialismo histórico de la sociedad occidental respecto a los indígenas, tanto en el ámbito del conocimiento como de la economía y la política, y que desde racionalidad y como visiones distintas hablan de una filosofía mapuche en su forma de vivir, comprender el mundo, interpelando las formas de reflexión filosófica y académica en Chile, cuestionando los cánones oficiales. Lo anterior significa el desplazamiento del logo filosófico, el cual se retira de la pretensión y posición de ser juez, de tener un carácter normativo que sanciona y evalúa y devalúa muchas veces qué es importante en una cultura y qué no es importante. En tal sentido, la construcción dialógica intercultural de conocimiento nos obliga a traspasar nuestros propios contextos culturales para aprender nuevos conocimientos desde una interpretación nueva que no evita los posibles conflictos. Es decir, es una invitación a vivir una experiencia intercultural en otros contextos, en la posibilidad de la narratividad intercultural, donde nosotros somos contexto, somos identidad, somos corporalidad, somos lengua. En definitiva, es el intercambio de experiencias contextuales desde las diferentes culturas. Desde ahí elaboramos nuestras percepciones del mundo. Así, por ejemplo, para interpretar y significar y comprender la cosmovisión y religión mapuche desde los discursos mapuche, con sus distintas adaptaciones, nos obliga a situarnos en los diferentes tipos de discursos mapuche, nos obliga a salir de nosotros, y que tiene una profunda vinculación con comprender que estos discursos, tanto en lo ritual y ceremonial sagrado, son parte fundamental de la transmisión cultural y de sus creencias. Por la acción y congregación ritual y la integración de estos discursos, los presentes y los antepasados se reúnen, representando la fuerza unificadora más trascendente de la sociedad mapuche contemporánea. Es decir, interpretar lo simbólico es entrar en una dialogicidad con el texto, es la apertura a un nuevo contenido, es ampliar nuestros horizontes de comprensión, que no es un acto reproductivo, sino productivo, es dejar que se nos diga algo que nos permita penetrar en el sentido de otra cultura. De tal forma que los discursos mapuche hablan y cuentan sus propias historias, expuesto con sus palabras, con sus sentimientos, desde una cultura propia y diferenciada. Digamos que la cultura mapuche fue oral, ¿ya? Y que toda esta oralidad se ha transformado en texto. Relatando entre sus discursos lo que han vivido, pero también en sus discursos nos muestran su sabiduría, su ethos cultural. Son distintas voces que hacen referencia a la comunidad mapuche y a su organización cultica y social.
Podemos destacar, como aparecen en los discursos, el Mashi o el chamán mapuche, el Lonco, el cabeza de la comunidad, el Pichiqueque, el Pichiqueche, el niño Quinche, el Quinche, que dan testimonio de su historia. En esta línea, uno de los discursos más significativos es el religioso, pilar fundamental de su cabeza, certeza de su convicción, que transforma el espacio terrenal de la comunidad indígena y la conciencia del mapuche, siendo la fuerza y la trascendencia para seguir viviendo, definiendo y redefiniendo la identidad mapuche. En este nivel del discurso religioso mapuche, la divinidad, el ritual y el conocimiento de las Mashi con sus distintas ceremonias son referencia a una vida que recobra la armonía y el equilibrio cósmico de una realidad sacralizada entre naturaleza e identidad mapuche. Chao Genechen, Dios, donde el territorio expresado en la naturaleza ocupa una mayor énfasis, en el sentido que para el mapuche la naturaleza no es exclusivamente natural, en ella siempre existe un valor trascendente. De ahí que el cosmos es una creación divina, salida de las manos de Dios en el mundo y lo impregna de dicha sacralidad. Estos discursos mapuche se mueven entre el pasado y el presente, que hablan de una recuperación territorial futura, pero inminente, en donde justicia, demanda, autogobierno, autonomía, organización, comunidad cultural, cultura propia, religión mapuche, nación mapuche, aparecen en una nueva etapa de emancipación en el discurso. Así la palabra oralidad recorre una huella histórica, rescatando la memoria silenciada para ponerlo en un acta de conciencia, al comunicar lo que se viene en la proximidad del tiempo, que no es otra cosa que la recuperación de la nación mapuche. De esta forma, los discursos que dan cuenta de la cosmovisión mapuche, de lo sagrado, tienen su expresión en los mitos y en las ceremonias rituales de la comunidad, cuya cosmovisión del mundo terrenal y sobrenatural es entendida por un Dios que rige todo principio fundamental, que es fuente de origen de todas las cosas. De ahí que su nombre se designe de varias formas: el Umacha, padre creador; el Chen o el Kunchen, creador del hombre, también denominado el Chen, el creador de la gente, quien tiene el poder sobre todas las cosas que le pueden afectar al hombre en este mundo y en el otro. Digamos que Kalfu Wenshaf o Kenechen, el ser supremo, representa una creencia absoluta en el pueblo mapuche, como el creador de todo lo que existe, representando la perfección, y que en todos los discursos los podemos ver como una íntima ligación, una íntima identidad de lo que es el mapuche. Estas expresiones del discurso religioso mapuche constituyen un modelo ejemplar del existir en el lenguaje, del existir en las tradiciones, y que nos abren al comprender y al desplazarlo a otros horizontes de sentido, con una conciencia capaz de escuchar respeto a lo diverso por medio de elementos míticos y rituales, mirando los discursos, desentrañando las prácticas de una comunidad que se expresan en actos rituales como el guillatún, el peuma, el huechipantu, el machitún y la consagración de Mashi. Este es el fundamento de la identidad de los discursos. En este sentido destacan los discursos en los cuales predomina el tayil, canto que se le atribuye origen divino, transferido a la Mashi por las divinidades en el proceso de iniciación. El Mashiul, cántico ritual y vehículo de comunicación del proceso terapéutico que establece el chamán con su dios. Una gran parte de los textos son del tipo Kuifil, Keche, Nutram, que corresponde a conversaciones de los antepasados, y no son extraños los Feyetum, creencias en los discursos de las Mashi.
Otro relato importante es el epeo, una forma de narración que trata de un discurso narrativo estructurado como tal, de gran amplitud temática y flexibilidad formal, que incluye distintas variedades. Digamos que la epistema intercultural de los discursos mapuche sería el reconocimiento de valores y cosmovisiones de la cultura mapuche, es decir, la expresión de sus miembros es el sujeto epistémico que irrumpe en estos discursos, con exigencia desde una pretensión descolonizante, focalizada en la cosmovisión mapuche, en la relación con la naturaleza, en el equilibrio. Y esto es muy importante. Una orientación a la tierra, a la sustentabilidad, al disfrute de la vida en la naturaleza, permite reproducir la cultura y la identidad en el mapuche. Dicha episteme se mueve entre el pasado y el presente, que hablan de una recuperación del territorio que el Estado chileno les quitó, se lo usurpó. Por eso es que los discursos también manifiestan demandas y reivindicaciones, ¿ya? Donde la palabra recorre la huella histórica, rescatando la memoria silenciada para ponerlo en un acta de conciencia, al comunicar lo que se viene en la proximidad del tiempo. Estamos en el tiempo, doctor Araya. Sintetizando, para efectos de una comprensión y razón occidental, el discurso mapuche aparece una serie de exigencias, pero lo más importante que marca el punto radical para conocer la cultura. En resumen, miramos cuando estudiamos, cuando comprendemos, cuando interpretamos los discursos desde nuestra cultura occidental, los discursos mapuche, estamos mirando interculturalmente, estamos reconociendo al otro, a la otra razón, a la otra edad. Y quisiera terminar lo que dije al comienzo. Con estos discursos mapuches, con esta pequeña evocación, hemos traído un pueblo originario a hacerlo presente por la palabra aquí en nuestro seminario. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Araya. Muy interesantes todas las presentaciones que hemos escuchado hoy día, ¿verdad, Abderramán? Creo que... Sí, la verdad que es un alto nivel, alto nivel. Necesitamos más tiempo, pero desgraciadamente... Sí. Nos tenemos que limitar, ¿no?, a estos escasos minutos. Pero bueno, esto es solamente pues, una primera aproximación a lo que vamos a tener después. Así es. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas, ¿no? Ojalá preguntas más o menos directas para que los expositores puedan responder. Creo que nos quedan algo así como 15 minutos para ello, al menos para terminar una hora. Efectivamente. Recordar que estamos en riguroso directo, en vivo, en directo, a través de YouTube, gracias a la labor técnica de la Universidad de la Frontera y gracias al equipo técnico del doctor Carlos, que está haciendo posible este momento importante en vivo y en directo, no digo para la Universidad de Abdelmelek Sayadi, sino para todo el público en general. La verdad es que es una delicia y es un lujo escuchar a eminentes profesores de la Universidad de la Frontera y del programa de doctorado del doctor Carlos del Valle. Muchas gracias, la verdad es que estamos tomando nota y es un lujo y de un nivel altísimo. Muchas gracias. Quedamos entonces con el micrófono abierto, ¿no?, para las preguntas que ustedes puedan tener aquí, ¿cierto? Y desde YouTube pueden hacer las preguntas a través del chat que las transmitiremos. Adelante entonces. Bueno, para romper un poco el hielo, doctor Jorge Araya, muchas gracias. He tenido la suerte, ¿no?, el lujo de estar en Chile y conocer no la cultura mapuche, pero vi algo que no me agradó, sinceramente.
de que he visto poblados mapuches en la periferia y no he visto esa cultura, ¿no? Que representara el pueblo chileno. De hecho, usted, Jorge Araya, nos ha dado una lección a nosotros, al mundo, ¿no? Para que reconsideremos, tanto, en fin, las autoridades chilenas, para que la cultura mapuche tenga su lugar que le corresponde en la historia de hoy, ahora y el futuro de Chile. Muchas gracias. La verdad que nos sentimos honrados de poder reconocer, ¿no?, desde su ponencia, de su conferencia, importante de que, y esto va a dar pie para que nuestros investigadores, estudiantes del Departamento de Hispánicas y también para nuestra formación doctoral y el máster que vamos a preparar, que sin duda alguna va a ser un máster en cooperación con el doctorado de comunicación y contar con ustedes al 100%, porque esta es la oportunidad. Para esto sirven estos seminarios internacionales, para no solamente un seminario para corresponder, ¿no?, a las iniciativas que son muy importantes, porque esta es una iniciativa muy importante para aclarar muchos conceptos y al mismo tiempo sacar, ¿no?, de las tinieblas, de la oscuridad, porque únicamente nos acercamos a la literatura, a la sociedad, pero de alguna manera oficialista. Yo creo que esta es la realidad que usted nos ha brindado. Muchas gracias de nuevo, doctor Araya. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, por el canal de YouTube tenemos básicamente saludos, saludos a los profesores acá de Marruecos, bastante intervención de estudiantes y colegas de esa latitud, ¿no? Así que ha sido efectivo el contacto a través de esa vía. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay, sí? Hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, mañana será ahí. Una pequeña observación. En primer lugar, agradecer aquí la labor tan importante y tan maravillosa que se ha hecho en este seminario. Y en segundo lugar, pues saludar a mis profesores aquí presentes, el doctor Abdurrahman Al-Fathi, la doctora Karima Hajjaj, el doctor Al-Minzi, así como otros compañeros que he tenido. Agradecer las intervenciones tan maravillosas, tanto del doctor José Manuel Rodríguez como Jorge Araya, y una pequeña observación, si se me permite, sobre el hecho de que no hay camellos en el Corán, y aunque lo diga el propio Borges, sí que lo hay. De hecho, está la sura del Ghashiyah, ya del versículo 17, que dice: "Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat", ¿acaso no observan cómo fueron creados los dromedarios? En este caso, creo que sí que me sumo a la voz de los profesores aquí presentes al decir, sobre todo el profesor Ghilani, cuando nos ha ilustrado el doctor con su, digamos, cliché tan desgraciadamente expandido tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones, esos prejuicios, yo los llamo prejuicios, más que imaginario. Y mi pregunta es, ¿qué se debería de hacer en el mundo, digamos, académico? No hablo de política porque no es lo que nos corresponde, pese a que los consulados últimamente están haciendo unas grandes labores. Mis saludos también a la embajadora Kinza por tan legal y por tan buena presencia y tan buena labor que está haciendo ahí. Pero sobre todo pregunto, ¿qué podemos hacer como departamentos, digamos, de universidades, como hispanistas, como escritores, como, digamos, gente que ama la interculturalidad y que la ve como algo necesario y no como un capricho? ¿Qué tienen planificado los departamentos, aparte de este máster que acaba de decir el doctor Fathi? ¿Hay algunas actividades, concursos? Pregunto. Gracias. ¿Puedo responder respecto a los camellos primero? Qué interesante. Sí, evidentemente Borges está mintiendo. Borges, el 80% de sus citas son falsas. O más, creo que se ha estudiado eso. El juego de Borges precisamente en contra de esa atribución de exotismo a todo lo que sea distinto a Occidente.
Ese es el juego, sí, claro. Basta decir camello para que uno piense ya en el oriente y los camellos son simplemente unos animales preciosos que además sirven de vehículo en el desierto. Entonces no es más que eso, no es porque hay un camello va a estar la presencia de oriente, es solamente eso. O sea, es la idea, Jorge, al hacer la referencia, que evidentemente no es real. Bien, aclarado el punto. Sí, claro. Bien. Es que, claro, si un escritor no miente, entre comillas, y Borges de manera particular, pues no sería un escritor. Son mundos paralelos, mundos imaginarios, mundos creados. Estamos muy lejos de la realidad. Y eso es lo que hace que un escritor así lo fuera. Exactamente. El Juan Carlos Onetti, el enorme escritor uruguayo, dice, mientan siempre. Siempre. Entonces, es parte esencial del oficio. O el texto nombre falso de Biblia, que precisamente trabaja con eso, con la extrañeza. Y hay una frase, me encantó, de Caballero Bonal, que en paz descanse, que murió hace nada, escasos meses, 9 de mayo, dice, la poesía sirve para enaltecer el valor de la realidad. Yo creo que eso es una manera, ¿no?, un poco contundente, ¿no?, aunque la contundencia y la verdad no existen en literatura. Para nada, absolutamente. Y no existen. O sea, que vayamos a buscar los dos la verdad. Pero no quiero tu verdad, quiero la nuestra, pero vamos en su búsqueda. Exactamente. Bueno, referente por... hay una cuestión que ha planteado el profesor doctor Shakib Islemi, que me alegro, ¿no?, y le felicito por su doctorado, ex estudiante del departamento, y eso es lo que nos enorgullece y nos, en fin, yo creo que goza de buena salud el hispanismo en Marruecos, porque hay tenemos discípulos al que nosotros estamos pues orgullosos, ¿no? Fantástico. La labor, pues la que estamos haciendo ahora, que es como este seminario, como todos los eventos culturales que estamos organizando. Y yo creo que esta va a ser un antes y un después, porque con la creación del nuevo máster y la nueva formación doctoral que tiene su visión, es porque, claro, estamos hablando de más de 600 millones de hispanohablantes. No tenemos que conformarnos únicamente con nuestro país vecino, ¿no?, y hermano, que es España, pero, claro, una golondrina no hace verano. Quiere decir, en el sentido, aunque yo intente de alguna manera no justificar, sino que no es que estemos trabajando desde ahora sobre o nos volquemos sobre América Latina, desde siempre lo hemos hecho, pero no de una forma un poco más académica, unos contactos como en este caso con la Universidad de la Frontera de Chile. Yo creo que tomamos nota de de la generosidad, ¿no?, de la embajadora, va a ofrecer becas para estudiantes y académicos precisamente de la Universidad de Chile para que vengan a conocer in situ Marruecos, las investigaciones. Ya sé que las nuevas tecnologías nos acercan más de lo que nosotros nos creemos. El hecho de que este seminario está durando el tiempo que está durando nos parece poco, pues imagínense, ¿no?, la sed que tenemos del conocimiento. Y hay una cosa muy importante que quiero recalcar y resaltar. Tenemos que conocer Chile de hoy y ahora, del instante. También es muy importante, pero también la base, que es la base de los pilares básicos de la historia, de la literatura chilena, pero también los jóvenes que tienen 18 años, 20 años, tienen que conocer, ¿no?, e intercambiar, ya que existen esta magia, ¿no?, de la tecnología que nos facilita el conocimiento mutuo. Y tenemos que aprovechar, ¿no?, estas circunstancias para darles la oportunidad a los estudiantes que interactúen y se comuniquen con sus
compañeros y compañeras de la universidad en todas las disciplinas, en todos los campos de investigación. Y hoy este es un ejemplo del nivel, ¿no? Del nivel superior, ¿no? Del académico que nos han ofrecido los compañeros y compañeras que en esta primera jornada y en la segunda jornada con sus dos bloques. La verdad que estamos aprendiendo desde la emoción, ¿no? Porque emociona, ¿no? Ver y escuchar y aprender desde la distancia. Y eso tenemos que tomar nota de estas circunstancias. Y nosotros vamos a seguir con nuestra labor y vamos a estrechar las relaciones y cooperar uno con el otro. Tenemos toda la disposición, predisposición de trabajar juntos. Hay una pregunta, una profesora, y también hay una puesta en el chat que la voy a señalar para que los profesores la empiecen a dar algunas vueltas. Dice Idrisi: me gustaría preguntar sobre la política lingüística en Chile en relación con las lenguas indígenas, para ver qué pueden comentar luego ustedes. Dejamos a la profesora Randa. Hola a todos. Solamente para responder al colega Shakib Islami, en 2018 la Universidad Abdelmelek Sadi, el Departamento de Hispánicas de Tetuán, acogió a las escritoras latinoamericanas en un encuentro internacional. Entre esas escritoras había escritoras chilenas. Y a raíz de ese viaje a Marruecos, a raíz de ese encuentro, pues ellas se inspiraron en Marruecos cuando retornaron a sus países y escribieron poemas. Y todavía mantienen vínculos con nuestro país, con varias ciudades y con varias personas del mundo de la cultura. Y ellas prometen regresar, todavía hay muchos proyectos con ellos y eso no lo debemos olvidar. Justamente una de ellas, que era una poeta argentina, se interesó por la poesía de las mujeres marroquíes. La poesía escrita en árabe y traducida en español, que se publicó allá en Argentina en una antología poética. Y a raíz de esa lectura, ella se interesó por leer a nuestras poetas marroquíes. Y no sabía que había poetas que escribían en español. Cuando yo se lo dije, entonces ella se interesó más y dijo que iba a publicarlas. O sea, todavía estamos en la labor. Cada uno de nosotros está en la labor. Y yo creo que tenemos varios desafíos dentro de esta gran cooperación, de este sur global. Mi pregunta, quisiera yo preguntar al doctor Jorge Araya sobre el mundo mapuche y sobre la interculturalidad, ¿no? Allá en Chile, ¿no? Pues se reconoce, ¿no?, a los mapuches dentro del concepto de lo que es la interculturalidad funcional. Quisiera saber si para ustedes hay desde el mundo académico, ahí se trabaja con una interculturalidad crítica, es decir, aquella que critica precisamente la interculturalidad funcional, aquella que acepta al otro, es decir, al mapuche, bajo ciertas condiciones, ¿no? Como las condiciones del poder o de inferiorización. Creo haber escuchado antes que cuando se piensa en la labor académica, en la interculturalidad, pues se introduce el mundo mapuche de una forma superficial, ¿no? Se enseñan algunas palabras,
en talleres y no se trabaja directamente con esas personas, es decir, con los tejedores, con las mujeres, ¿no?, que tienen una riquísima historia, de historia oral, ¿no?, de cuentos, de leyendas y de literatura popular también. Gracias. Bueno, primero felicitar, me alegro mucho el poema que leyó el doctor, no sé si lo pronunciaré bien, Abderramán, porque habla de Chile desde una persona que viene de afuera y trata de conocer y trata de valorar otra cultura. Y yo creo que ese primer punto, que nuestro encuentro, más que académico, es decir, mira, no estamos mirando para donde nos han dicho que miremos siempre. No estamos valorando lo que nos han dicho que siempre es valioso. Entonces, nuestro encuentro, yo creo que tiene un punto de partida que decimos, tenemos algo que decir, ¿ya?, que es valioso, tenemos algo que compartir, ¿ya?, desde nuestras raíces. No siempre de los cánones que nos han impuesto, ¿ya? Entonces yo creo que este punto de partida, colocar en la plataforma global de las tecnologías, donde todos los pueden observar y decir, no, hay otras culturas que son valiosas y tienen riqueza, que tienen otros saberes, que tienen otras racionalidades para mirar la belleza. Yo creo que ese es lo más valioso que estamos iniciando. Y lo segundo, referente a la pregunta, es que el pueblo mapuche, como pueblo originario, como todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, se impuso una maquinaria, ¿ya?, tecnológica, económica, y se les trató de suprimir. Por ejemplo, en el caso de Chile, si nosotros dividimos Chile, ¿no es cierto?, lo largo que es, siempre se ha hablado de que en la mitad había un río en Concepción al sur del Biobío. Entonces, cuando el Estado necesitó en su economía producir más rápido, con menos costo, entonces necesitó imponer una economía extensiva y se apoderó de los territorios mapuche, ¿ya? Un etnocidio y genocidio, y se ocupó las cuatro armas que se usan siempre. Se le prohibió la salud, la religión, la lengua y sus rituales. No obstante, el pueblo mapuche sobrevivió a eso, ¿ya? Se adaptó. Tuvo que forzosamente, digamos, contextualizarse en una interculturalidad funcional con el Estado de Chile. O sea, quien aprendió el idioma, quien aprendió la religión para sobrevivir, entonces había una doble bisagra, digamos, dentro de la comunidad, y esto se empobreció. Por ejemplo, el profesor decía, atrás decía, yo vi a los mapuches en Santiago empobrecidos en lugares periféricos, justamente porque los mapuches tuvieron que emigrar de su territorio a buscar trabajo, producto de su pobreza. Entonces, por eso está el mapuche que se dice el mapuche urbano de la ciudad, ya, que se fue a la capital, y el mapuche que se quedó acá en el territorio original. Se trató de invisibilizar, se trató de excluir, se trató de hacer todo lo posible. No obstante, esa misma pobreza, esa misma represión, permitió la sobrevivencia del pueblo mapuche, porque se fue a lo interior, a la religión, a lo que le permitía poder soportar esta dominación, ¿ya? Intracomunidad. No obstante, ahora este pueblo se rebeló, exige reconocimiento, pero un reconocimiento, ¿ya?, desde el Estado, que le permita tener dominio sobre su territorio. Y le voy a poner una cuestión que explica lo que usted me preguntaba. El Estado siempre ha hecho, y las universidades y los colegios, siempre ha hecho una interculturalidad funcional. O sea, para que todo siga igual, ¿ya? Pero hacemos algunas concesiones, yo diría hasta se folclorizó, ¿ya? Entonces, colocan, por ejemplo, hay una institución que tiene el Estado, que se llama la CONADI, que es una institución para tratar todas las políticas mapuche, pero es la institución del Estado para hablar con los mapuches.
no es la institución de los mapuches con el Estado para buscar soluciones. Entonces, en todas las partes siempre ha habido una interculturalidad funcional, ¿ya? Si podíamos hacer una analogía con multiculturalista, o sea, mantener la situación como está, ¿ya? Conceder algunas cosas. ¿Y dónde surge el conflicto más grande que hay en Chile con los mapuches? Es que, como yo planteaba en el trabajo, la identidad, la vida, el sentido del mapuche es la tierra. Entonces, no la ve, el mapuche nunca ha visto la tierra como un bien transable en el mercado, ¿ya? Como un bien material, sino que todo su ritual, toda su identidad, toda su cosmovisión surge de la tierra. Entonces, él no ve como una cuestión que se puede transar en el mercado. Para el gobierno, para el Estado de Chile, etcétera, etcétera, ven como algo que se puede transar, algo que se puede vender. Entonces, el problema mapuche es un problema económico nomás. Hay que incluirlo en el mercado. Y los mapuches dicen, momento, si no, este no es un problema económico, es un problema de nuestro territorio, que lo han usurpado, que no han tratado, ¿no es cierto?, de eliminar, pero ahí tenemos el eto, ahí generamos la identidad, porque tiene otro sentido, ya. Y por eso, y más aún, en las cosmovisiones religiosas, el pueblo mapuche tiene una cosmovisión religiosa que es más una, no de la palabra, ¿ya? Sino es una religión más ritualista. ¿Qué significa eso, digamos? Que en su cosmología ellos buscan el equilibrio entre hombre y naturaleza, entre hombre y cosmos, buscar el equilibrio. A diferencia de nosotros, la sociedad chilena, que buscamos, ¿no es cierto?, una religión de salvación, ¿ya?, donde tenemos mediadores, etcétera. Entonces, ese punto, que una de las cosas que es medular, otra cosa que siempre, ahora los mapuches empiezan a hablar por sí mismos, ¿ya? A pesar que su lengua, ¿no es cierto?, que toda su vida es desde una mirada de la lengua, de la oralidad, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, hay conciencia en el pueblo, en los mapuches universitarios, en los mapuches de la comunidad, en los mapuches trabajadores, ¿no?, que son un pueblo que tienen una riqueza cultural, ¿ya?, y que son anterior al Estado de Chile, digamos. Entonces, eso es muy importante, porque ya no hablamos nosotros, entre comillas, por los mapuches. Ellos hablan por sí mismos, pero además, al hablar por sí mismos, nos dicen todas las interpretaciones que ustedes han hecho, todo lo que nos han impuesto, no es lo que somos. Es lo que ustedes han construido de lo que quieren que seamos. Y por eso, por eso es que yo decía, yo traigo los discursos acá para ponerlos presentes desde una interpretación, que es la interpretación del autor, digamos, porque siempre es una construcción. Pero es, como decía, una interculturalidad funcional la del Estado de Chile. No es una interculturalidad transformadora. ¿Ya? Muchas gracias, doctor Araya. Creo que estamos en la hora ya, ¿no?, de cerrar nuestra primera jornada, ¿no? Quedan pendientes algunos temas, como el tema, ¿cierto?, preguntado allí, pero en la próxima jornada va a estar aquí con nosotros una lingüista de la universidad, así que probablemente pueda asumir mejor la cuestión relacionada con la política lingüística en Chile, ¿no? Perfecto. Yo creo que, doctor Carlos del Valle, es ya emplazarles, ¿no?, y recordar a nuestros oyentes presentes en este foro seminario y a través de YouTube en vivo y en directo, y emplazarles a la segunda jornada, si le parece, con sus sí, dos bloques y la pausa poética de los compañeros que van a participar. Tendremos, inauguraremos la siguiente jornada, el 5 de julio, con el profesor doctor Zakaria Sheria, con el título Introducción a la presencia del idioma español en Marruecos, seguidamente con la doctora Magalí Ruiz, académica del Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, sobre la melodía mapuche en el habla del castellano en la Araucana, ¿no?
Araucanía. En la Araucanía, efectivamente. Por lo tanto, continuaremos, ¿no?, con la cultura mapuche. Este es en el primer bloque. El segundo bloque, pues estará el coordinador, director del doctorado en comunicación, doctor Don Carlos del Valle, que nos hablará sobre la producción, mediatización, globalización del indígena como enemigo en la industria cultural de América Latina. Y vamos a cerrar, clausurar este seminario con la intervención de la compañera doctora Randa Jobruni, que es compañera del Departamento de Hispánicas y a su vez es la presidenta de la Asociación de Amistad de Marruecos con los países latinoamericanos. Y precisamente su intervención versará sobre el título, vamos, que lleva por nombre Creando vínculos de amistad y cultura entre Marruecos y América Latina, el rol de las asociaciones culturales. Así que le cedo la palabra para que cierre, ¿no? Hasta que nos reencontremos de nuevo el 5 de julio. Doctor Carlos. Así es, muchas gracias a todas y todos por haber asistido, por haber tenido también la paciencia de estar hasta esta hora, lo cual es una señal, ¿cierto?, del interés de la proyección también que va a tener este trabajo que estamos iniciando colaborativamente. Estamos también, Ahmed lo sabe, estamos ahí trabajando en la redacción de un convenio que implicaría también la posibilidad de becar un estudiante de allá en nuestro doctorado en comunicación, que es nuestra idea, digamos, para que así se pueda entonces iniciar ya este proceso de trabajo conjunto, ¿no?, de investigaciones de nivel doctoral sobre la realidad, digamos, tanto chilena como marroquí. Creo que sería muy interesante ese punto. Estamos en ello y les tendremos noticias, digamos, pronto al respecto. No sé, Ahmed, si quieres plantear algo para cerrar. Pues, no sé, está desconectado, ¿no? Pero bueno, eso. Entonces nos vemos ya. Sí, nos emplazamos para volver a vernos de nuevo con las nuevas intervenciones, nuevas comunicaciones, y esto no acaba aquí. Tampoco en la siguiente jornada. Esto no ha hecho nada más que empezar. Es un lujo, es un placer conocer a compañeros académicos que nos han enriquecido con sus conferencias, y la verdad es que es un antes y un después. Mira que hemos tenido, en fin, hemos trabajado siempre, no por menospreciar a los demás, sino que esto enriquece más, si cabe todavía, las relaciones entre Marruecos y Chile, Chile y Marruecos. Así es. Muchas gracias entonces y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta muy pronto. Hasta la semana que viene. Adiós. Sí. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Adiós.